¡Ey, buenas a todos! ¡Ey, buenas a todos! ¡Ey, buenas a todos! Aquí Willy Res comentando. Estamos en directo, estamos listos, estamos preparados. Y vamos a ver si se nos da hoy bien, a ver si comemos. Oh, yo estoy comiendo ya, la verdad. Vale, a ver, vamos a crear la partida, un segundo. Ay. Vale, estamos listos. Voy a crear partida. Lo pongo aquí. Perfecto. Y a ver si van entrando las ratas. Voy a ponerme este de electricista. Vale, esto sí. Vale, perfecto. Chicos, estamos listos, estamos preparados y estamos listísimos. A ver si va todo bien, a ver si por el chat, que no me sale nada del chat. Madre mía, qué desastre. Voy a mover aquí el agua. A ver si va bien, chicos. A ver si se me ve y me escucháis correctamente. Y me vais diciendo, porque no puedo leer el chat ahora mismo. Vale, ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha entrado aquí Jackless Games y hablemos de... Muchísimas gracias, cracks. Perfecto. Vamos a poner el chat anti Ratato, pues yo lo siento, sé que el 99% os portáis bien, pero hay 1% que ratatopea. Y no quiero que luego el resto de gente con la que estamos jugando me digan que he leído el chat, ni nada por el estilo. Así que lo vamos a dejar como siempre, que nos está funcionando súper bien. Y vamos a darle caña. Chicos, ah, por cierto, tengo hoy he encontrado en el supermercado que está la de mi casa las nuevas botellas de Rau. Y son súper bonitas, ¿verdad? Esta, digamos que, a ver cuánto tiene de 400 mililitros frente a la lata, que tiene bastante menos. Y sobre todo que son súper chulas. Y además tiene el chupete, por si estás bebiendo en cualquier momento y demás. Pero tienes ahí, de hecho se quita y tiene aquí como un este, como estáis viendo aquí, para que... Digamos que para mayor seguridad, que no te la hayan abierto en el supermercado y nada por el estilo, que esté abierto el chupete o lo que sea. Y es así. Así que bueno, yo la voy a dejar abierta, a ver. Está muy bueno, pero no sé. A ver. Bueno, no me voy a poner aquí a ver si es exactamente igual, pero sabe muy bien. Sabe no distinto. Bueno, igual es que la he metido en la nevera y no suelo meterlo en la nevera, porque me gusta como del tiempo. Pero frío está muy bueno. Muchas gracias a David Zamora. Muchísimas gracias, cracks. A ver si va todo bien. Muchas gracias a Mipbo, YT. Muchas gracias, máquina. Ya estamos listos, a ver. Uno, dos. ¿Qué pasa, Ángel? Así no estoy en el chat. ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Le doy? Que falta uno, ¿no? Falta el Epi. 3, 6, 7, 8. No, estamos faltan ya, dos. Estamos 4. ¿Ah? ¿Estamos 4? Pues adelante. Ángel, payaso, que eres un payaso. Estábamos hablando de ti, justamente. Sí, la verdad es que sí. Ana, ya hemos empezado la partida. Vale, no sé quién es, ¿eh? Willy, ¿qué ha pasado? Pues nada, estamos ya echando una. La partida más rápida. La partida más rápida de Jamón Gas. Pero, ¿cuántos impostores hay? No me lo creo, que le toco a este otra vez. Sería ese. Uy, perdón. Uy, perdón, perdón. No me lo creo, tío. Increíble que le toque otra vez. Ayer le tocó como 85 veces y hoy la primera partida también. Ah, qué bueno, está claro, ¿no? Yo, si te soy sincero, no estaba nada, así que será Destri, sí. Ángel, está claro, tío. Sí, por estadística Destri siempre. Si está callado, tío, lo votamos. Ay. Yo le he votado. No sé ni lo que está pasando desde la mano. Le está presentando su directo, todo tranquilo. Cuando vea que lo hemos echado. No, porque me ha matado. Me ha matado, o sea que algo sabrá. Algo sabrá, algo sabrá. Ángel, ¿has sido tú? Ojalá. ¿Te imaginas? No, ojalá no, porque entonces no te puedo tocar. Te imaginas. Willy, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Nada, qué raro que te haya tocado, ¿no? A ver.
¿Qué pasa, mochuelos? ¿Cómo va eso? Partida del día, Vegeta. Primera partida, fácil, ¿eh? Ah, le ha tocado a Destiny y habéis votado. Perfecto, ya está. Sí, y hemos ganado. Además, de verdad, ¿eh? Voy a ser triple 7 hoy. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Muchas gracias. A ver, espérate, voy a poner del este para acordarme. Ahí está, ahora hay sonido cuando me muteé y cuando me desmuteé. A ver. Tocará más. Igual me toca más, sí. Vale, pues, una cosa, ¿tenemos al número 10 o no? Pues la verdad es que no. O sí, está Ernie, ¿no? Pues no, no tenemos un número 10. ¿Lo ponemos por aquí? Sí, a ver si tengáis a alguien así. ¿Está de Dale o alguien que quieras tú, Destri? ¿Algún amigo? Pregunta a tus amigos. Voy a ver. ¿Alguien? Es que claro, es que... Si preguntas aquí, puede ser que entre Kamanu. Uf, o es que Nia. Kamanu. Kamanu. Para decir, le preguntaba, sí, a ver. Sí, tal y como sonaban las pisadas, seguramente no puede haber sido no sé quién, porque se tardan 7 segundos en hacer esta misión y has tardado 6,58, así que lo más probable es que sean Ernie y Destri. ¿Les votamos ya o esperamos? ¿Cómo? El último constante, si ha pasado 3 segundos entre el último constante y cuando Destri se fue hacia la derecha, es Destri. Es Ernie. Yo votaría a Destri y luego a Jesús. Eso igual me parece correcto, pero primero a Jesús. Vale, sí, y luego 50-50. Cuidado que Malcaide tampoco se nos queda corto, que Malcaide. Yo me acuerdo que he hecho esto. Hola. Y después hice esto. Hola. Me puse a ver. Bueno, yo creo que yo tendría que jugar en otra liga. Yo tengo carné de tonto, sois demasiado litos para mí. Pues es verdad. A ver, Vegeta, ayer tú te marcaste una de acertar todos los que eran. Bueno, otra porque liga, soy buenísimo, pero hijo mío. También te digo que me equivoqué unas 200 veces y tampoco era muy difícil acertar. Cuando tú eras el asesino el 90% de las veces. No sé de qué me estás hablando. No sé. Hombre, ¿qué habla? Yo te lo digo. Anda, puse una a Jesús. Fíjate la de veces que acerté que puse una a Jesús que luego me echó la bronca por el móvil. Sí. Pero me he dado cuenta. No, la analicé. ¿Y sabes quién te comió la cabeza, Vegeta? Destri. ¿Quién? No, Willy, que era el impostor. Dijo. Pues entonces hizo Willy bien de impostor. Claro. Exacto. Jesús, no intentes luchar con... avisar a alguien. Eso es verdad. No me contesta Deilo, chicos. Vaya. Podéis ver la fusión. Muchas gracias a Jackless Games, a Rodri Monguelo. Muchísimas gracias, crack. Muchas gracias también a Andrean Olvera. Y Jackless que dice, tengo un saludo del Tito Willy. Ya puedo morir en paz. Muchas gracias por la donación, tío. Que entre Pitufo. No, Pitufo no. No, es que yo hoy no... Yo ayer os dije que hoy no iba a hacer directo. Y no tenía pensado hacer directo más que por la noche, es decir, en 4 o 5 horas. Pero resulta que justo tenía una cena y demás, no he podido hacer directo. Entonces pues lo iba a hacer ahora por hacer directo, vaya, me apetecía. Y digo, lo hago para mañana o lo hago a la hora de siempre o por la noche. Me apetecía hacerlo por la noche, no he podido, así que pues lo hago normal. Y esta es la hora que hacemos siempre, así que bueno. Aquí estamos. Malcaide, pues no sé, vamos a montar por aquí a ver quién se anima. Que entre quien sea. Falta uno. Oh, lo. Pitufo no le queremos ver. Entró y me mató. Y se fue. Muchas gracias a Eibot, que dice: Willy Grande, ¿me puedes dar un saludo? Me llamo Flores. Me llamo Santiago Flores. Uno para mí, primo Tobías. Pues un saludito para los dos, cracks. Un saludito. No, Farcano ahí está en Barcelona para el tema de la academia. Y nada, vendrá creo que el martes o el lunes por la tarde, noche. A ver quién entra. Ah, vale, dice que Dale sí que ha contestado. Ole. A ver. Vegeta, voy a estar todo el rato detrás tuya, verás. Ya, bueno. Si muere Vegeta, echamos a Destri entonces, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, yo lo veo. Destri, yo si quieres, si me das el negro, Destri y Lemao son los que más les toca de todo. Escucha, si muero yo, a mí no me digo que no me tocó, Destri, me mataste el primero no sé cuántas veces. Yo tengo unas ganas. Te voy a decir. ¡Oh, yo! Hay tensión ya, eso me gusta. Sí. Estamos aquí. No me hagas ponerme el cuchillo. ¿Pero quién falta? Deilo, venga, entra. Ahí está la contraseña. Perdiendo la hora y llegas tarde. Si te ¿Qué es eso de que me has insultado, Deilo?
¿Cómo? Se ríe, encima se ríe. Se ríe, bueno. Y ya leí lo que me han dicho, que me has insultado. ¡Hoy! ¿Quién te ha dicho eso? Bueno, lo ha dicho Jesús, que me insultaste el otro día. Ah, pues a mí también me lo ha dicho, ¿eh? Me lo dijo antes de ayer. Vosotros estoy aliando para que me echéis el primero, ¿no? ¿Ratones? Yo creo que Jesús lo insultaba a todos. ¡Qué rápido, Willy! ¡Qué rápido! ¡Dedo rápido, eh! ¡De la da, Willy! ¡Callas! ¡Pero Willy! ¡Silencio! ¡Oy, oy, 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 oy! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿No hay nadie por aquí? Ay, 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 ay. ¿Está luz girada? Vale, está luz girada. Uy. ¡Uy, oh, qué buenas kills! ¡Es una rata! Me encanta esta doble kill, me encanta. Bueno, ¿esquipeamos o alguien tiene sospechas? Bueno, Lesbi, una cosa. Yo no sospecho a nadie. Bueno, yo de Jesús, la verdad. Vale, yo os digo, he visto a Jesús irse. Bueno, ¿dónde está el cuerpo? Está abajo, en electricidad, antes de entrar, en el pasillo. Ah. Pues lo han matado ahora mismo, porque yo acabo de entrar en electricidad. Y yo venía el exo sí. A ver, no creo que la mitad que está ahí sería un poco de loco, sí, de la cabeza, la verdad. Sí, pero bueno, el exo sí es que... Es normal, tiros, o sea, puede ser que no lo haya visto, porque sí. O sea, ¿tú por dónde has ido la electricidad, el exo sí? Por abajo. Pues entonces es muy raro, el exo sí. No, porque por eso te digo que acaba de ser... ¿No había nadie contigo? ¿Pero en qué parte está? Justo en el pasillo que tienes que verlo sí o sí. O sea, en el pasillo que une con el centro, ¿sabes? Con lo de la gasolina, ahí en... No, yo te digo, yo he ido ahora. Lo primero que he hecho ha sido la misión de descargarse esa del wifi que está al lado de donde haces meteoritos. Que ha venido Jesús a hacerla conmigo. Y yo he acabado. Qué rápido, ¿no? Qué rápido. ¿Cómo? O sea, estás arriba a la derecha haciendo la de pero la que está en meteoritos o la que está en la cafetería. No, la que está en meteoritos, lo estoy diciendo en serio. La que ¿cómo? Está en meteoritos. ¡Ostras, pues yo estoy por ahí! ¿Qué? También estoy Jesús ha venido conmigo, Jesús. Ha llegado más tarde, yo he acabado, yo me he ido, Jesús debe haber venido detrás mío y alguien lo ha matado. Es que lo único que me hace sospechar del eso sí es que hay que estar loco para meter la cabeza en el pozo. No, escúchame. Pero a ver, si el eso sí está arreglando la luz ahora, dice. Sí, yo acabo de llegar a arreglar la luz. ¿Y Destri, qué decías, Destri? ¿Dónde estáis todos? Porque esto puede ser fácil. Yo estoy en el cadáver. Prométeme que no eres tú, Destri, por favor, júramelo. Te lo digo, Ángel. Vale, puede ser que haya matado a alguien ahí y se haya dado la vuelta y esté ahora mismo por la zona de escudos. A ver, ¿cómo voy a ser yo si hay doble kill y está contigo, hijo mío? Ya, estás conmigo, ya lo sé. Pero igual ya disparas. ¿No te parece sospechoso de Sosi? De Sosi, sí, mucho. Pero me parece tan bobo matar en mitad del camino al que tiene que ir todos. Y luego decir que estás ahí es que me parece... Es que... El problema es que el de Sosi... Un poco raro. A ver, yo tengo que subir el momento, no es. Y es que de Sosi no juega muchas veces, pero... No sé. Eso sí, no sé por. Eso sí me está viendo súper mal, lo digo en serio. Pero no se ha llevado ni un moto, eso sí, No se ha llevado ni un moto, eso sí. Vale, a ver, tenemos que jugarlo con calma, con muchísima calma. Vale. No ves nada aquí. Vale. Me estoy dando la confianza. No hay que hacer nada raro. Vamos a esperar a que maten a este. Y listo. Listo, listo. Vale, chicos. Vaya. Os voy a decir mi teoría, ¿vale? Y está mal porque el que lo ha jugado especialmente mal, ¿vale? Velo. Ángel, ¿dónde estabas?
Yo contigo. Es verdad. Lesosi, ¿tú dónde estabas? Ahora mismo está, acabo de llegar, como se dice, al sitio de navegar. Donde conduces la nave, justo ¿sí? acabo de llegar. Entonces, acá, donde conduces la nave, vaya, qué casualidad que justo haya terminado. Sí, sí, haya hecho con Alesbi electricidad, me haya salido de electricidad, haya llegado Lesosi y he dicho, voy a hacer esta misión de la izquierda y vuelvo a electricidad a ver si hay un muerto. Bueno, pues según he vuelto, se ha cerrado la puerta, se ha abierto, he entrado con Ángel y Lesosi no estaba, pero estaba el cuerpo de Alesbi. ¿Quién entró de electricidad? No pasa nada, Lesosi, sí, con todo mi cariño. Salir. No, 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 espera. No, no, yo, si Lesosi... no, tienes que esperar. Que te has podido cruzar con quien una te dé la gana. Pero un momento, Vegeta, ¿tú qué, quieres que se ha ido por la trampilla? Hombre, que si se ha ido por la trampilla, pues no, con un tramposo. ¿No sabes por qué? Porque yo me lo he cruzado en la administración y que y así lo había tenido que ver. ¿En serio? ¿Tú eres el tercer impostor? Pregunto, ¿eres el tercer impostor? Vale, pues Destri y Lesosi, cuidado. Una cosa. No, porque no puede ser, porque Destri y Ángel estaban juntos en la primera doble kill. Correcto. Pero puede tener razón. Os estoy diciendo, literalmente, vamos a ver, os estoy diciendo clarísimamente, he entrado, han pasado 3 segundos, me he ido a hacer a la izquierda, he vuelto. Que no he entrado en electricidad, Vegeta. Que no has entrado, vale, pues está entre que no has entrado y que has entrado. Que yo no, digo no, que has entrado, te lo prometo, 100% he visto y he dicho, he dejado a Lesosi. A ver, yo le diría a Lesbi que nos dijese quién ha sido. Ha entrado alguien a Lesbi por la alcantarilla, te ha cortado el cuello. He dejado a Lesosi y a Lesbi, lo he dicho yo en directo, he dejado a Lesosi y a Lesbi. Yo creo, mira, creo que es Lesosi, pero creo que estamos aquí. Que primero, que no hay que votar. Y segundo, que Arcilles y Delo no han dicho nada. Y nos estamos pegando de golpes entre todos. Es que si votamos a Lesosi. No hay que. Vale, si votamos a Lesosi. Vale, pero Arcilles no ha dicho nada. Deilo no habla en toda la ronda. Y si es Lesosi. Que Willy le esté defendiendo así me está pareciendo hiper extraño. Sí, a mí también, un poco. Yo, pero es que si nos equivocamos y estamos a... Deilo no ha hablado y Arcilles no ha hablado y nadie la ha visto ni nadie ha dicho nada. Y si... Willy, es que no hace falta hablar. Si ha entrado y le he visto que ha muerto el que, con el que ha entrado, pues ya está. El otro... Vale, voy a matarle. A ver, Vegetita. Vale, a ver, a ver, a ver. Verlo. No, Lesosi. Vale, no voy a decir nada, chicos. Ya está. Vale, no quedan muchas misiones. ¿Con matar a uno? Willy, ¿dónde ibas tan rápido? ¿Yo de qué? Si acabo de hacer mi misión de ahí. Está en cámaras el cuerpo. Vale, sigo sospechando de Destri y de Lesosi. Sí. Ya está. Que no soy yo. No soy. Que estaba ahora mismo escaneándome. Lesosi sí que puede ser Destri y Ángel. O están haciendo la mejor jugada, pero Ángel le podía haber cortado el cuello en electricidad cuando estaba yo arreglándolo. Yo quiero recordar, la primera ronda estaba cuando se ha hecho la doble kill en hojas sí, con Ángel. Conmigo, o sea, 100% yo no soy Vegeta. Que no sé si yo ahora he estado con Destri. Vale, pues mira, si Destri no es. ¿Y con quién estaba Destri? Yo he estado con Arcilles, esperar. Ahora mismo no. Ahora mismo no, pero hace un segundo sí que estaba con él y vale. Estábamos en la hace un buen rato. Le he hecho sí a Arcilles. Yo de esta no lo sé porque no he visto a Lesosi. Lesosi, evidentemente, se quiere exculpar. Yo sigo diciendo que Lesosi, porque antes, vuelvo a decir, le he visto entrar otra muerte. Vale, Vegeta, no. Digo, Vegeta, si quieres, sí, sí. Échame, no tengo ningún problema. Por supuesto, pero si no, no tengo ninguna duda, Lesosi, hijo mío, por supuesto. Dame un momento, darle al botón, porque no soy yo y habéis de echar a otro. Entiendo que sospeches de mí, no tengo ningún problema. No es que sospeches, es que sé que eres. No, cuidado, Lesosi. No sospecho. Te estás equivocando, Vegeta, pero te digo. No, Lesosi, no me estoy equivocando. Te lo digo porque ellos están a doble y ganan, te lo estoy diciendo en serio. Eso es verdad, Vegeta. Efectivamente, pues por favor, votad a Lesosi, puesto que os estoy diciendo que he visto. Es decir, si no es eso, si luego hay una doble, me echáis a mí. No, porque perdemos. Yo diría de Zal, eso sí, pero creo que no es él y creo que es Arcilles. Estoy sospechando entre Destri y Willy, porque Willy a la misma siempre vota si hay una justificación similar a esta. Y no está votando. No, porque antes éramos 7 y ahora sí que tiene sentido. De hecho, he votado a eso sí, pero yo creo que es Arcilles que no ha hablado. ¿Qué ha hecho Ángel? Arcilles no vota. No, yo estoy practicando un poco con alguien.
Arsirex es el otro. Porque Arsirex es uno porque ha votado al Exorcis y yo bueno, pues ojalá ganen Destri. ¿Cómo que sí? Ojalá que yo gane. No, no, que le echamos, pero yo. Desde el minuto. Vamos a votar. Ahora no me fío mucho de ti, Destri. Yo tengo que darle el botón y echar a otro. Ahora sí que no me fío de ti, Destri. ¿Quién no ha votado? Y el otro es Destri o Willy, que no soy los únicos que defienden. No soy yo. Es decir, Destri, sí, Destri, son mucho más de Destri que de Destri. Willy. Y encima le eché yo. Si hubiese skipeado. Uf. Uy, Destri, hijo mío, ¿para qué pulsas nada, Destri? Porque no soy yo. A ver, Ángel, tú sabes 100% que no soy yo, es imposible. Pero que haya hecho una doble. Destri no es. Esto porque lo Vegeta. ¿Pero por qué no es Destri? Pero es porque. ¿Por qué no? Ángel, porque en la primera. Porque, Vegeta, porque en la primera muerte han muerto dos y él estaba conmigo. Sí, pero en la primera muerte hemos supuesto que lo ha matado el Exorci. Pero es que el Exorci no es. Vegeta, a ver, puede ser que seamos dos o no. El Exorci no. Vamos a ver. Estoy seguro que eso sí es. Pero, ¿sabes? Lo digo, es decir, es que no ha dado tiempo, o lo digo con todo mi cariño. Si luego veis mi directo, es que no hay posibilidad de que otra persona haya llegado, haya matado y se haya ido, ¿sabes? Y luego eso sí diga que está arriba a la derecha. Si es que el problema ha sido que eso sí luego ha dicho, estoy arriba a la derecha. Pero es que es verdad lo que te decía el Exorci, porque me lo crucé yo por administración. Pero que la única forma. Vale, Destri, vamos a ver, ¿cómo puede llegar en 2 segundos de electricidad arriba a la derecha? Son trampillas, Destri, hijo. No, porque. Ojalá sea Destri, ojalá sea el Exorci, solo para estamparte su nombre en la cara y decir, hijo mío. Que no es. Mira, si queréis confiar. Que no es, me cago en la leche. Me cago en la leche, me voy a jugar 50 euros contigo, Destri, ahora mismo. Vale, 50 euros. Para asegurar, estamos a ver si Lex ya está. Sí, como que a mí. Echar a Silex es uno. Así ¿cómo que no habla de otra cosa que sospecho, pero es que sospecho, ahora sospecho de todos hasta de Ángel. Por la tontería. Es que y Destri, ¿por qué pulsas el botón? Estoy muy alterado hoy. Porque quedan dos y si muere uno perdemos. Echar a Silex y veréis cómo va a morir uno solo. Confiar no, no, en Destri. Es que tampoco hace falta votar, ¿eh? Yo la de antes diciendo que estaba conmigo, ¿sabes? Y bueno. ¿Sabéis que si no es Arsiles ahora mismo y son Destri y Ángel o sois dos, perdemos ahora mismo, ¿no? Willy y Vegeta. Si no ganamos, perdí porque yo no soy. Si ganamos, o sea, si no hemos ganado, es que hemos acertado. Buena, Destri, tío. Buen vídeo. Destri, esto. Destri. 50-50 de Destri. Vale, no es. Vale, tengo que hacer la rata. Mi única jugada es esta. Vale, Ángel, acabo de ver a Willy salir de la cantarilla y degollar a pobre Vegeta. No es cierto. No me pongáis en estas. Ángel, no es cierto. Me acabo de escanear, me ha visto Vegeta. Bueno, me ha pasado el algo en la habitación. Pues si me he escaneado yo, ratón, ¿qué dices? ¿Tú? ¿Si a ti no te he visto? Sí, sí. Ángel, a ver, Ángel. Sabía 100% que el Exorci no era, quedaban dos. He hecho que ese era Arsiles, que era uno porque me estaba acusando. Yo creo que eran el Exorci, Destri, Arsiles no era el pobre. Y te acabo de ver matar el este. Además estaba súper pendiente porque según estaba en las cámaras me he quitado de ahí. Porque he hecho como que estaba, pero no estaba en las cámaras. Y te he visto verle justo, pa, degollado, entrado y reportado. Qué asco, tío. A ver, Ángel, eres muy listo, tienes mucho IQ. Y sabes quién es. Oh, lo siento, Destri. Espero que algún gameplay de ayer te valiese. Y solo sé que me he llevado 50 euros. Vegeta, me debes una comida. Bueno. ¿Era Arsiles el otro? Arsiles y tú, ratón. ¿Arsiles y tú? No, yo no. Si me tengo que guiar, me tengo que guiar en la doble baja del principio donde yo estaba con Destri. Correcto. Uy, Ángel. No sé quién votar, tío. Y si el Destri lo ha hecho tan bien que esto. A ver, no puede. Destri ha defendido al Exorci, pero luego ha echado a Arsiles. Claro, yo podría ser. Era uno. Hubiésemos perdido ya si no, Ángel. Acuérdate. Y se ha apostado 50 euros a que. Bueno, no sé. Como tú quieras, Ángel. Yo, mira. A mí me da igual. He visto a Destri matar en la cara a este. Yo, Vegeta me había visto escanearme.
Y automáticamente Destri ha cogido y se lo ha cargado delante mío porque se pensaba que yo estaba por las cámaras. Y no estaba mirando porque no estaba ni el pivote encendido. Estaba abriéndolo y cerrándolo. Es que... no. ¡Oh! ¡Y ha ganado Destri! ¿Era el chico o no el otro? ¡Qué primera kill! ¡Qué asco, tío! ¡Destri, no! Tío, quería matar a Destri y se y maté a Vegeta, tío. Pedro, iluminador, porfa. Eso, dime. Sí, suelta eso. Voy, voy. Luego te paso el PayPal. Vale, por cierto, ¿Qué dices que te estaba culpando a ti? Si yo estaba diciendo que tú estabas conmigo en administración. Lo maté yo a ese, Vegeta. No mato, no mato a todos, eso sí. ¿Cómo que a ese, tío? Qué falta. Bueno, pero por la alcantarilla. Era fácil porque. Espera. Era fácil. Igualmente, eso si te fuiste por la trampilla. No. Pero me mató a mí, Vegeta. A mí sí acertaste. Ah, pues escucha, de verdad, eso sí, mira luego mi directo. Vale, pero te digo que no pasa nada. Ya, pero en mi directo entré contigo, salí y dije. Además, es que justo si yo hubiese skipeado, no hubiese. Ah, yo no, no, nada, no se hubiese muerto, tío. Nadie votó, todo el mundo diciéndole eso y nadie votó a eso, ¿sabes? Suelta el morado. Pedazo cerdo está hecho. Te quiero mucho, Vegeta. Un beso. Se ha pillado el mu. Increíble. Yo pensé que estaba. Tenía que haber matado a Ángel en realidad. Pero mi única opción era matar a alguien rápido y hacerlo ahí. Es decir, colarme por la alcantarilla, volver y justo salí y me pillaron los dos que estaban ahí. ¿Sabes? Me pillaron los dos y yo tenía que haber matado y haberme ido corriendo por abajo y haber salido por donde Vegeta y haber visto el cadáver. Eso que tenía que haber hecho, pero salió mal. Voy a arreglar esto. Voy a recoger esto. ¿Nadie de verdad va a recoger las hojas? ¿Pero nadie va a arreglar la electricidad? Ni aquí no, ¿eh? A ver, Arsiles viene de aquí arriba. ¿Qué color más bonito llevas, Vegeta? Pero... le he hecho así mi color, ¿eh? Yo estaba en Alex de hace 2 segundos y acabo... ¡Las ratas! Pero les... ¿Y tú, escúchame, Lesho, ¿y tú de dónde venías? ¿De dónde venía? Pues, pero si venía de hacer escudos con Destri y he bajado para tirar la basura. Vale, no, Santi, te voy a decir una cosa. Un pequeño inciso. Destri, dime. ¿Cuánto has tardado en hacer los cables de comunicaciones? No, de comunicaciones, no, de la derecha, donde la esta del tripulante. No estaba haciendo los cables, estaba los datos, lo he empezado y he visto que se iba la luz y Alex se ha movido raro y me he apartado para ver qué pasaba. Y luego lo he vuelto a hacer. Vale. Y luego ya he bajado. Es que he hecho eso, digo, ha tardado 200 años al lado de mí, de este, y digo, no te voy y iba a pulsar el botón, ¿eh? A ver, Deilo. Dime. Uy. ¿Dónde? Misterio. Perdóname. ¿Dónde está? Acaba de perdonar la vida, ¿eh? ¿Dónde está? Para que vuelvas. Cuidado con lo que dices, joder, venga. Te dejé en administración y luego ¿dónde has ido? No me he ido, estoy ahí. ¿Quiénes están? Ahí sigues, 3 horas. Sí. En luces estoy algo bastante. Estaba haciendo cables. Yo acababa de llegar a luces. ¿Quién ha llegado el último a luces? ¿Arsiles? Por cierto, vamos a estaba en la gasolina, del medio el cadáver, ¿dónde estabas? No sé si yo o Arsiles, pero Sí. Yo vengo de la izquierda igualmente. Yo estaba en luces, en electricidad hace un buen rato. Bueno, pues no tenemos ni idea, ¿no? Venga, pues nos vamos a casa. Yo votaría a Lesbi porque va a votar primero. ¿Tú crees? Yo vale, le voto yo también. Haciendo amigos, el Ernie. Por favor, ojalá. Yo... ¡Ole! Destri, que me debe 50 euros, que te sumo, ¿eh? Que te sumo. Doble o nada. Destri, apuéstate doble o nada. Doble o nada, Destri. Vale, chicos, presiento que me van a matar, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo jugamos. A ver. Rellenamos esto. Creo que voy a hacerme... No, cámaras, no. Tengo que irme a la parte derecha, pero uf, no sé si no va a ser ahora, creo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Almacén, cámaras, hay alguien. Van a hackear la luz en unos 5 segundos, quizás menos. Venga. Tiroriroriroriro. ¡Oh! ¡Un poquito de oxígeno! Vale. Esta es la típica que se busca alguien para matar. Rosa, azul.
Vale, me quedo aquí. Me quedan todas las misiones de la parte derecha y una de abajo a la izquierda y seguramente alguna de cables en algún otro lado, así que bueno. Eso sí vamos a confiar en que no es. Dos veces seguidas. Star Silex. Hago esta de aquí de cafetería. Uy, poquito a poco, ¿eh? A la madre izquierda, mía. Bueno, en el reactor abajo a la izquierda. De abajo a la izquierda. Yo esquipearía para ver si matan algo más. Joder, chaval. Ernie. Sí. La última persona que vi venir de ahí, ¿sí?, fue el Exosi. Sí, yo fui al principio de todo a, ¿cómo se dice?, a la electricidad, que tenía cuatro misiones ahí. Arsilex vino conmigo al principio, fue antes, completo. Y sí, fue las cuatro de allí. ¿Cuántas misiones en electricidad, no? El pack completo, tuve el pack la completo. Del wifi, la de subir, la de las redonditas que has de ir parando. El pack. Sí, el pack. Madre mía. A la derecha, ¿quién estábamos? Yo estaba a la derecha ahora. Alexby, Vegeta. Y Ángel estaba en comunicación. Bueno, yo ahora estaba en medio ya, pero. Y no sé quién más. Yo ahora sí, yo estaba también por cafetería. Ahora yo estaba en cafetería. Vale, falta. ¿Sí, Willy? Yo estoy pasando la tarjeta, haciendo todas las misiones. El último que me he encontrado a Arsilex yendo al principio a la izquierda. Y ahora al final ha entrado el último a descargar los datos, que estaba yo con Lesosi. ¿Y Destri, tú de dónde venías? Yo de la derecha, que me estaba a la derecha de comunicaciones conmigo. Sí, pero sí. La cosa es que no sabemos cuánto tiempo lleva muerto. De hecho, Alexby, te he visto a ti en mi fondo, a la derecha del todo, entrando justo de almacén hacia allá. Pero como estaban las puertas cerradas y estabas tú en el medio, por eso digo. Claro, estaba dando vueltas y como un loco, pues se me habían encerrado para que no me viera el otro. Qué feo es el color naranja, Destri. Sí, me la quita Alexosi. De hecho, bota Alexosi porque también mi color. Toma. Destri está muy gracioso con los botitos. Toma, te la llevo la mía. ¡Ay, va! Madre mía, el reparto de votos. El reparto de bienes, perdón. Parece el congreso. Arsilex está muy callado. Solo que. Pero si he dicho que estaba yo en cafetería ahora y he estado hablando, si quiero me escucháis. Vale, tengo que hacer las misiones. Esta no la voy a hacer ahora. Voy a hacer primero la del oxígeno. Primero las hojas que están más lejos. Vale. Ahora voy a hacer esta de aquí abajo. Tienen que dar unos 10 segundos, como mucho. Oh, muy bueno aquí para matar, Arsilex en dirección contraria, otra vez. No, me va a matar aquí. Lo acaban de matar y diría que ha sido Arsilex. Yo de Arsilex. Yo no me fío ni de Arsilex ni de Willy. ¿Y dónde lo han matado? Porque yo estoy arriba a la derecha. O sea. Vale, yo no me fío porque ha sonado la alarma y yo he ido corriendo, que creo que delante no sé quién iba a... ¿Quién no estaba tocando ahora mismo? Y estaba diciendo en mi directo que pensaba que me ibas a matar. Pues no, si me mata, si me mata el... A ver, una cosa, ¿quién está ahora mismo en la... en tocando el botón, el reactor? Mira, yo, el botón estamos yo, tocándolo, estamos no, pero Alexby, ahí. Alexby, yo y abajo había otro más que no sé quién. Yo. Destri. Yo estoy al lado de esteroides. Nosotros tres arriba a la derecha. ¿Y por qué? Yo estoy de camino. Yo tengo escáner. O sea, ya os lo digo todo. Una pregunta. Si Arsilex, o sea, si está el reactor, Arsilex, yo te vi ir hacia la izquierda. Yo también. El reactor sonó nada más comenzar. No, yo he ido hacia la derecha. Se ha ido hacia la derecha en dirección súper extraña a ver si cazaba a alguien. Vale, lo tenemos muy claro, bueno. Pero si no es, se hace un doble baja y ya nada. A mí me tenéis muy claro con la mínima que diga era, si le ya está todos votando. Venga, claro, no. Yo creo que es Ángel. Claro. Yo creo que es Ángel porque yo estaba haciendo la de los cables de arriba a la izquierda y como que no me vio y yo vi a Jesús ahí vivo y lo acaban de matar. O sea, es decir, lo acaban de matar y justo. Que yo estoy de camino, vale, por la parte de abajo. Hay que esquipear, pero... De manera muy sospechosa también ayer. Es que yo ahora solo descarto dos personas. Yo tengo escáner. Yo quito el botón de abajo. Vale, los que tengáis escáner, ir a acompañar a Lesosi, si queréis. Yo no voy. Escanearos, así poder matar a los buenos. Hay que hacer misiones, fantasma. Vale, no me quedan muchas misiones, Ángel, Arsilex. Arsilex tiene que ser uno porque dice que están en los meteoritos. ¿Y para qué vuelves? Si ya has hecho todas las misiones de antes, ¿para qué vuelves otra vez para allá?
¿no? Es decir, Alcides tiene que ser uno, porque ¿para qué vas a la derecha? O sea, no tiene ningún sentido que vaya a la derecha, vaya. Si me quiere matar el naranja, es su momento. Vale. Vale. A ver, esta situación es bastante. Es bastante jugársela. A ver. Un muerto a la derecha. Madre mía. ¡Oh! Madre mía. Lo he visto justo, tío. Mira qué kill más mala, porque se veían todas en la cámara y nadie reporta un cadáver, tío. Esto es lo que yo no entiendo, macho. Qué mal, qué mal, En mitad de. He mirado las cámaras y se ve justo un cadáver ahí. Y nadie ha reportado ni ha hecho nada, macho. Pero yo he visto que las cámaras no estaban encendidas, así que digo. Ya, ya, pero que se ve súper absurdo, ¿sabes? Que está en todo el medio. Muy bien, muy bien. Increíble, de verdad. En cuanto peor juegas, mejor se te da. Ay, de verdad, y nadie le pilla, nadie sospecha de Ángel. Uy, uy, uy. El primero que sospechaba ha sido yo, de Ángel. Creo que es Ángel porque tal. Nada, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que ya lo sabía yo. Que no tenía ningún sentido. A Vegeta lo hubiésemos pillado en la siguiente porque hace unas kills tan torpes. Pero le sale bien, su compañero mata, no sé qué. A mi compañero le pillan siempre nada más empezar. Y pasa lo que pasa. Vale, Jesús ahí campeando la electricidad. Me parece bien. Muchas gracias, Alex, Joel. Muchísimas gracias, tío. Así desde ahí. Pues Arsiles no era y estaba haciendo una jugada. Es decir, ¿para qué te vas? Te haces toda la parte de la derecha si no vas a, si no vas a matar a nadie. Vale, me están midiendo por las cámaras. Estas tres misiones me las voy a dejar para después, creo yo, ¿eh? Es que Ángel tuvo suerte de que no le vi justo. Y de que se han hecho tres kills y nadie ha reportado un cadáver. O sea, a mí eso me parece increíble, la verdad. Uy, oye, quiero jugar, chicos. ¿Qué pasa, Jesús? Ya van tres, ¿no? Ya van tres. ¿Pero ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Yo aquí pegaría, no pasa nada. Oye, se me ha bugueado. ¿Por qué? No veo los muertos. Uy, es un bug que solo le pasa a los argentinos, loco. La verdad es que sí, Ernie. No, sí, he ido contigo, Ángel, muchísimas veces. Pero Ernie, que solo le pasa a los impostores, tío. O sea, veo una bugueada que flipas, ¿eh? Estás fuera, tío. No, como me botéis, o sea, me apago el bug. El bug es el bug. Joder, Destri, como siempre, aprovecha para hacer el caos, tío. Destri es un poquito. Seguro que tenemos algunos sin querer. Sí, yo soy de la. Por favor, dejar a jugar a Jesús, Vale, sospecho de Deilo, así, por así. Sí, por favor. Yo también. Tengo que ir a la derecha. Tengo aquí tres misiones, que una de ellas es la de descargar los datos. La vamos a hacer rápido y listo. ¡Uf! Ostras, oxígeno. Tengo que ir por arriba, ¿no? ¿Oxígeno o lo otro? Vale, creo que ya pueden matar. Voy a salir de aquí, pero volando. No, de hecho podría esperar otra vez al reactor. Creo que voy a encontrarme un muerto aquí. Dale, Deilo y Ángel. Leli, Deilo ha subido, Ángel. Leli, Deilo ha subido, Ángel. Leli, Deilo ha subido. Arsilex. Y esto ya lo tengo hecho. Vale.
Vale, me queda la zona más segura, supuestamente, que es el centro de la nave. Alevi se ha movido muy raro ahí otra vez. Alevi. Va a volver a matarme. Pero, tío, pero... ¿Qué pasó? No, 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 no. Le he pulsado porque he visto una cosa que no debería haber sucedido y ha sucedido, ¿vale? Una trampilla. ¿Qué ha pasado? Pues sí, dices, vaya, hostiles. Juego de macho. ¿Cómo? Me ha extrañado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me ha extrañado lo que... Hombre, me ha extrañado y encima que diga que soy yo. O sea... Ah, no, es que yo no había dicho nada, Arsiles. Es que has hablado tú solo, Arsiles, antes. Es que has hablado tú solo. Pero yo no he dicho nada. O sea... Vale, tú sabes, Ernie, que estábamos en electricidad y estaba Arsiles, ¿verdad? Sí, lo sé. Ha salido hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Me he vuelto a meter. ¿Y sabes quién no estaba ya? Claro, porque me he ido. Me he ido por la izquierda. No, si me he ido con no, todos, Vegeta, me he ido con Papa Willy para arriba también. No te has ido. Arsiles ha ido para arriba andando. Ahí te has equivocado, Vegeta, que flipas, chaval. Te has equivocado así conmigo. Te has equivocado, Vegeta. Arsiles ha ido andando. Que flipas ahora mismo, Ángel está muerto. Acabo de ver. Ángel está muerto. Y por cámaras vi a Ángel irse hacia la derecha y Deilo también. Y estaba intentando ir a investigar y no me ha dado tiempo. Pero entonces, ¿quién dice que puede haber sido? No, no, no. Estoy con os pido, por favor. Sí, pero se aprecia mucho de Deilo. Os pido, por favor, que me volváis a hacer caso, de verdad. Que no es Arsiles, Vegeta. Que Arsiles ha salido andando. Y el otro es Ernie. Pero eres tonto, Vegeta. Vamos a ver, Vegeta, si he salido andando y estaba Willy también subiendo para arriba y me he cruzado con Exosi. Willy, ¿has visto? ¿Te has cruzado con Exosi? Podría ser esta teoría loca, ¿eh? No. No hagáis caso de Vegeta. Ah, por arriba sí, pero hace ya un montón de rato. No hay caso de Vegeta. ¿Es cuando estamos hablando? ¿Es de eso? Hacedme caso y el otro es Ernie porque le está defendiendo. ¡Pero eres mongólico! Bueno, bueno, bueno. Bueno, no votéis a Arsiles. Cuidado, no os quedéis a solas con Deilo. Vegeta, es que oye. ¿No os quedéis a solas con Deilo? Tío, te voy a cortar el cuello. Sí, Deilo a mí me da mal rollo, cuidado. Deilo, calla, Guito. Muchas gracias a Lady Diosa. Muchísimas gracias por ser un nuevo miembro. Muchas, muchas gracias. Ojalá hagan algo en el reactor, porque tengo que ir rápido. En esta partida sospecho de Deilo, sospecho de... De mucha gente, la verdad. No sé qué van a hackear, imagino que es a perdón, sabotear. Tío, a alguien le gusta mucho lo que le gusta, ¿eh? Ernie, Leli, Arsilex y Deilo. Ay, bueno, ya sí puedo hacer el Simón dice tranquilamente. Pero que no, bueno, si me interrumpen da igual porque como se te queda guardado. Oh, y no. Bueno, he hecho tres. ¿Cuánto ha tardado, no? ¿En reportar? En cafetería. Justo en el medio a punto de subir al pasillito para la administración. Yo en cafetería, en la izquierda haciendo los cables. Y lo sabes porque vengo de administración contigo. Yo en cafetería, abajo, intentando ir a administración. Vale. Acordaros lo que digo. ¿Qué? Archiles, ¿qué has dicho? Que estoy en cafetería y están las puertas cerradas y estoy esperando que se abran para irme a administración. Que van a estar las puertas cerradas. Yo ya sé quién son los dos, ¿eh? Que sí, que sí. Es verdad que están las puertas cerradas, ¿eh? En cafetería. Bueno, por lo menos ahora. Yo estoy, entrando a cafetería, bueno, entrando al otro lado de la puerta. O sea, por la izquierda. Tiene la cara manchada de sangre todavía. A ver, hay que echar a alguien. Estoy en esta cafetería, sí, ¿vale? Podemos está la puerta echar, de la izquierda por favor, cerrada, si yo estoy a la izquierda. Pero vamos a ver. Deilo, ¿cómo has llegado ahí tan rápido? He visto que ha desaparecido una sala. Que no he desaparecido, Vegeta, que he ido andando. Escúchame, el único que te ha visto ha sido Ernie con Que no, que me ha empezado con Exosi también. Que está a la izquierda, Deilo, yo voto a Deilo. O sea, ¿cómo que está a la izquierda? Yo de Deilo no me fío nada, el cuerpo está en Deilo, oye. Hola. ¿Por qué? Porque tú estabas conmigo en electricidad y ahora estás a la izquierda de cafetería, que me estás contando cómo has llegado hasta allí. No, pero la izquierda es el pasillo. Ya, por eso, ¿cómo has llegado? Has cogido Medvey, me está cogiendo la trampilla de Medvey. Tiene el cuchillo con su sangre todavía. No, o sea, no, yo estoy. Yo he votado a Deilo porque me lo habéis dicho, fácil, ¿eh? Pero el que estoy seguro es Arsiles. El que tengo, estoy seguro es Arsiles. Yo creo que también. Bueno, Vegeta. Me he cruzado con Willy, me he cruzado con un montón de gente. No esperaba que me escúchame, te ha dicho Willy que te había cruzado con él hace ni se sabe. Y Ernie, claro, pero de él, porque. Eso ha sido hace ni se sabe también. Es medio tonto, Ernie. Es que no se entera. De verdad, yo le voté. Hombre, sospechaba, pero no estaba seguro de que. No estaba seguro de que era él. Muchas gracias, ha vengado mi muerte. Le han calado, pero bien, ¿eh? Pi, 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 pi. Vale, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos.
Yo lo que estoy cansado es que mi compañero le pillen todo el rato en todas las partidas, nada más empezar, la verdad. Vale, a leer y tal. A ver si le sale Sosi. Aquí tienen que hacer una kill, el de abajo. Tienen que matar aquí. Tienen que matar. Tenía que haber matado aquí. No sé quién es, pero quien sea tiene que haber matado. Tiene que matar, 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 se queda sin tiempo, tiene que matar. Tiene que matar. Ah, ¿quién es que da la misión? Escucha una cosa, Erni. Sí. ¿Era de Hilo? Erni, sí, era de Hilo. Pero la que me viste de stream, ¿qué has visto? Pero si yo no vamos a ver. Te vi en las cámaras. Había algo que dijiste ahí, ahí no me has visto, Vegeta. Ahí no me has visto, te lo digo en serio. No, no, pero en no te he visto, no, yo no te he visto entrar por la trampilla, pero tú estabas en la sala y de pronto yo no estabas en la sala. Claro, pero porque yo he salido justo en el momento. Se murió cuando te ibas con él. Sí. Vegeta, esos tiempos no los calculas bien porque antes has dicho lo mismo que yo. Vegeta, no sabes de tiempos. Escúchame. No sabes. Vegeta, no sabes de tiempos. Lesosi, Deilo, Jesús, Ángel, Destri hacia abajo. Ángel, Destri hacia abajo. Vale. ¿Qué hago yendo para allá? ¿Soy bobo o qué? Vale, Arsiles viene en dirección contraria otra vez. De verdad, Arsiles es el jugador más sospechoso de todo el juego. Voy a hacer mi misión de aquí. Ya sería mala suerte que justo fuesen estos dos uno de ellos. Hombre, Jesús está vivo. Menos mal, ahora. Mira, votemos a Jesús, que seguro que es él. Votemos si no a Jesús. Votemos a Sosi mejor. Votemos a Sosi mejor. Porque iba acompañado de escoltas. Iba con. ¿Quién estaba en electricidad? Ernie. Ernie y Willy, ¿no? Ernie, menos sí. Mal. Y Willy. Menos mal. No me cortan el cuello. ¿Seguro el cadáver? Realmente el que ha matado a Ángel tiene que estar por ahí, ¿eh? Porque he bajado de. No, yo ya sé quién es. Está en escudos. Es de Street. Cuerpo. Sí, claro. No, no han bajado, han sido los únicos que han bajado juntos cuando estaba yo haciendo el este. O sea, es que, yo no, que a mí me han visto subir hacia arriba nada más a terminar hojas y me he cruzado contigo en cafetería. Que me iba a hacer Simón, dice Willy, ¿eh? Que no, que no, de ti, que no te rayes, que te he votado. No, si ya de ti me la creo. Es la broma, ¿eh? Que es la broma, que tenía ganas de votar. Hostia, que el sí que lo he votado, sí. Vale, vale. Ya, Lefi me vota a mí. Y es mi hombre. Hombre. Es que Vegeta no ha hablado nada, ¿eh? Es sospechoso. No, he hablado porque estaba que no. Está calculando los tiempos. Está calculando los tiempos. Bueno, si me pone más misiones aquí, igual no termino. Madre mía. De hecho, tendría que hacer esta la última. Madre mía, creo que nunca había tenido tantas misiones aquí, ¿eh? Venga, va, se viene, se viene. Voy a detectar a los cracks. Bueno, los cracks no, los lamentables, los asesinos pochos. Vale, creo que ya pueden matar, así que me voy a ir de aquí. Arsilex, otra vez. Es que es súper sospechoso Arsilex, de verdad. Voy a hacer la misión, pero aquí arriba. Que igual no me ven desde abajo. También es malo porque si me matan aquí no va a encontrar el cadáver ni Peter, pero bueno. ¿A qué venía Jesús? Vale, aquí tienen cámaras. Vale, me han encerrado. ¡Rápido! ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? ¡Oy! No hace falta, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? No hace falta. Tenemos a quien ha sido. ¿Lo decimos a la vez? Vale, una, dos y tres. Lesosi.
Huele. ¡Que no he sido yo! ¿Pero qué decís? Pero, ¿había pillada? ¿Pero lo habéis visto o qué? Hombre, había pillado. Estaba yo en cámara. No he sido yo, no me han podido ver. Si es que no he matado a nadie. Estaba yo en cámaras, salgo de cámaras, o sea, de mirar de cámaras, y justo veo a Alexos y salir de abajo, donde está la cloaca. No salir de ella, pero sí de esa esquina ahí. Había entrado por abajo. Sí, sí, pues estaba saliendo ratón. Ah, yo he visto al muerto, y les estoy viniendo de ahí. Porque es que no he sido yo. A ver, huele socio de Triwilly, esa es la movida. Esa es la movida, sí. Pero si en la primera ronda ya acusaba a Destri, ¿estamos bobos o qué? Eso es verdad. Que chicos, votar a Alexos. ¿Tú qué has hecho, Alexos? Yo qué he hecho, mira, te lo digo. He ido a hacer una misión. Primero he hecho una misión de los números arriba que Dexter está haciendo Chainmon dice, ¿vale? He bajado, he hecho una en electricidad, he vuelto, que es cuando Dexter dice que he salido de trampilla, entiendo yo, ¿vale? Y ahora Willy, no sé por qué, dice que he matado un cuerpo abajo que no estaba allí. Pues vale, pues soy yo. Y otra cosa, nada más intentaría hacia el botón, me ha cerrado las puertas de arriba, que Willy ha visto también las puertas cerradas, para que no pueda llegar al botón. Pero a ver, si es Willy quien ha reportado, ¿qué dices de botón ahora? Yo que iba a ir al botón y no he podido llegar porque me han cerrado las puertas para que pueda matarlo. Vale, mira, soy el más sospechoso, vale, fácil. Porque además están a una doble, pero vale, ya está. Mira, si le echamos y... A ver, sí, la verdad. La otra vez le dijo igual, dijo, a ver, echadme, que a mí me da igual. Y eras impostable, eso sí. Siempre dice lo mismo, si Jesús siempre dice lo mismo. Ah, vale, yo también lo digo. Jesús nunca llega tan lejos. Siento, soy yo. Eso también es cierto. ¿Quién ha sido el último en votar? Deilo. Eso yo. No, Deilo lo pone ahí. No, eso no está ordenado, ¿eh? No, eso no está ordenado, ¿no? ¿Seguro? Y a mí me sale ordenado siempre, ¿eh? Vale, a ver, yo creo que era uno. Si no, pues que estaba Lesosi en el momento equivocado, en el lugar equivocado, la verdad. Vale, tenemos que ir a administración. Tío, qué pesadito el de las puertas, de verdad, el de las puertas. Que se compre un amigo el de las puertas. Vale, Jesús hacia arriba, Destri hacia abajo. Bueno, quedan aquí misiones, pero misiones y misiones, ¿eh? ¿Estoy descargando? No me lo creo, dime que estoy subiendo. No sé si estoy descargando o subiendo. Vale, no hemos perdido, entiendo que evidentemente no era. O sea, era Lesosi. Y a mí es que a veces me hace dudar, ¿eh? Me hace dudar, de verdad, os lo digo muchas veces porque... ¿Qué hago entrando aquí? Si es el sitio más... loco. Deilo... 1, 2, 3, 4. ¿No han saboteado nada? Voy a ir venirme rápido. Qué pesado, Leso. Sí, deja las puertas, hijo. Uy. ¿Quién ha muerto? Destri. A ver, está donde la radio. Y yo desde las cámaras hace un rato he visto a Jesús subir por navegación. Escucha, pero yo ahí he sido al principio de partida, que literal he hecho tarjeta, me he ido a hacer escudo y después he subido. Pero escucha, eso sí al inicio, Deilo. Sí, sí, claro, o sea, yo he hecho lo de la izquierda. Bueno, he hecho el Simón dice y luego he mirado las cámaras, así que inicio tampoco ha sido, ¿sabes? Escucha, no, sí, porque yo, vamos, para que te hagas la idea, yo estaba haciendo el Simón dice ahora mismo. Que me he encontrado con Willy, que estaba en reactor haciendo los números, creo. Claro, y lo que yo he tardado de ir desde Simón dice hasta la derecha del todo, pues lo mismo que te has tardado tú a ir a la izquierda. Deilo, yo no soy. Me está haciendo dudar ahora mismo entre ti y Willy, no, porque Willy me habría matado. A no ser que tuviera cooldown. A ver, y Willy ha ido a la izquierda. Willy ha ido a la izquierda. Yo estaba bajando desde la izquierda y ha pasado Willy. Willy estaba en reactor. Por eso. Pues no tengo ni idea. Yo me he cruzado con Willy abajo del todo, ¿vale? Que Willy se ha ido a dirección electricidad, que no sé si se ha ido electricidad o no. Y yo me he subido a administración. He hecho una misión de administración y estaba yendo a hacer la misión en médicos. Y antes he visto a... ¿Tú te has ido a administración? ¿Cuándo has ido a administración? Hace un rato. No, yo me he cruzado yendo hacia la derecha. No sé dónde está el muerto todavía. Yo tampoco. En comunicación, ha dicho.
Yo te digo, yo me he cruzado con Willy y he subido para arriba. Bueno. Y bueno, yo creo que es Jesús, la verdad. ¡Oy, oy, Arsiles! ¡Arsiles, no! ¿Dónde te sentaste? No, pero espérate, si es que no me has dejado decir todo lo que quiero decir. Hay que equipear. Yo he votado a Arsiles y ya está, a ver si... Nos hemos escaneado. Espérate, Dilo y yo nos hemos escaneado. ¡Uy, os habéis escaneado! Claro, y Willy... Yo tengo escaneo, vale, esquipear y yo me escaneo ahora. Ya está, tengo escaneo, es mi última misión. Vale. Si es que es tontería votar porque... Ya, pero así lo hacemos más interesante. Sí, verdad. Porque ahora me voy a escanear y no va a tener posibilidad y el pobre, pues... F. Borrará. A ver si no te va a escanear, Willy. Borrará el gameplay. Oy. Qué pesado. Eso sí, deja las puertas, rata. Qué pesado eres. Igual, si mientras estemos todos juntos. De hilo le veo. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Sí. Yo creo que está claro. Yo creo que está claro que Willy se acaba de escanear y Jesús se acaba de matar. ¿Que Willy se ha escaneado? Yo he visto escanearse. ¿Tú has visto que pusiera Waiting for Willy? Porque yo tenía el escáner y no me salía Waiting for Willy. Hombre, pues yo no tenía escáner porque yo ya me había escaneado, entonces no me puede salir Waiting for Willy. Yo tenía escáner y no me ponía Waiting for Willy. Arsile. Pero estás tonto. Pero a ver. Que no hayas dicho antes que tenías el escáner, ¿eh? No quería decir nada, porque si no es un poco rata Arsile. Ostras, estaba nada de votar Arsilex, ¿eh? Sí que tenía Arsile. Estaba nada de votar Arsile. A ver, Arsile, Willy. O sea, que no tiene sentido, Willy. Ay, me sabe mal, Willy, ¿eh? Tenía el escáner y no quería decir nada Arsile porque te explico. Si Willy dice que tiene escáner y ninguno tenemos escáner, se puede falsear Arsile. Es muy fácil falsear. Simplemente te pones encima y encima no había luz y era muy fácil de falsearlo. Vale, pero a ver, Jesús, si me acabas de echar la culpa a mí de que no me he escaneado, ¿eres bobo? Claro, porque no ponía Waiting for Willy. Pero eres bobo, o sea, me acabas de echar la culpa de que no me he escaneado y luego, ¿qué? No entiendo nada. Porque primero estaba culpando a Arsile, pero es que después me encaja muy bien Willy de que hayan matado a Destri y tenías cooldown y por eso no me han matado a mí antes. Porque por eso mismo te estaba defendiendo, no por otra cosa. Pero Jesús, no puedes echar la culpa. A ver, cuando pase esto tienes que echar la culpa o a uno. O a otro. Claro, o a otro, pero es que, Willy, has dicho que tenías escáner. Yo no he dicho que tenía escáner porque quería darle a escanear y. Pero y si me he hecho el escáner ahí, que estaba de hilo el pobre metiendo el picecito que se le ha quedado verde. Pero es que no tenías el escáner, lo has falseado, Willy. Pero ¿cómo iba a falsear? ¿Para qué voy a falsear ahí? Me hubiese ido a hacer otra misión y ya está. Y me has echado la culpa, luego se has echado a Arsilex. O sea, no entiendo. Yo te iba a votar en el segundo 70, pero esto está siendo bastante divertido, la verdad. Arsilex, ¿tú qué opinas? Está bastante complicado ahora mismo, no se va a votar. Arsilex, lo ha vale, el primero que vota suele ser Jesús. Lo siento. Al lado suya para ver si lo tenía y no lo tenía. Pero vamos a ver a quién. Pero si yo estaba haciendo el escáner, de verdad. Estamos locos. Lo voy a matar a Willy, lo siento, Willy. Bueno. ¡Madre mía! ¡Vamos! No entiendo nada. Pero bueno. Ojalá me hagan a mí eso mis amigos y no me voten a mí cuando me quede con ¡madre mía! ¡Madre mía! Increíble. ¿Ha sido de Jadiña? Hombre, que si ha sido de Jadiña. Ojalá lo hagan eso también mis amigos. No entiendo nada, de verdad. Madre mía. Le he dado rápido a buscar partida para que no le griten mucho al pobre Arsilex. Pero ha quedado como un bobo, de verdad. Pero ¿qué hace eso, de verdad? Si sabía que yo era de sobra. En fin. Mira que al principio sospechaba yo de Arsilex, ¿eh? Ay, no voy a ir ahí ni de broma, Lepi, lo siento. Amarillo y azul. Morado y rojo. Amarillo y azul, morado y rojo. Van a venir seguramente desde abajo. Voy a ir rápido a electricidad. ¡Uy, un reactor!
sea, un oxígeno. 6, 4, 7, 4, 0. Ay, a ver, a ver, a ver. Venga, va, reportar al muerto, macho. Jesús, una pregunta, ¿de dónde se pilota la nave que habéis salido porque ha sonado la alarma? Sí, ¿qué? Esta se ha quedado ahí dentro. ¿Qué? Ha sonado la alarma ahora hace poco, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, habéis salido Jesús y más gente de donde se pilota la nave, ¿cierto, sí, no? Sí, sí, yo, queda, yo uno. ¿Esta se ha quedado ahí dentro? Efectivamente. Creo que sí, pero es que Vegeta ha salido, no sé si ha ido para abajo. Es el perro. No, no, te digo exactamente qué he hecho. He hecho los meteoritos. Acabo de llegar, veo a Vegeta, que no había nadie más, digo, no vaya a ser que haya salido por trampilla. Yo voy a traer esto, sí, por traer el botón. Pero, bueno, ¿pero qué es esto? Yo sí, por traer el botón, ¿eh? Ha sido lo más absurdo que he hecho. Increíble. Salto, pero... No le echéis, no le echéis al pobre tampoco. Pues no se ha ido de mirar. Pues si lo llevo a saber antes. Madre mía. Te podía haber echado el socio así, pero es que... Yo no te he votado. Es que no das. No te he votado, eso sí. Hay mucha gente con ganas de matar aquí. La partida anterior, chicos, me daba igual. O sea, si se quiere sacar la partida y son amigos entre ellos y lo hacen, pues mira, ya está. O sea, pierde un poco la gracia, la verdad. Pierde mucha... O sea, no sé. O sea, entiendo que una vez vale, pero es que como que pasa demasiado, ¿sabes? Yo hice ayer para hacer la gracia, pero que se dejen ganar las partidas y demás, pues no entiendo nada. Casi estamos a eso. Es que ¿quién toca el botón? Ahora mismo están los asesinos que podían haberse hecho dos kills y mirar la cantidad de misiones, que ya llevamos dos misiones y media, o sea, dos y medio. Y es que no sabotean los asesinos, yo no entiendo a qué están jugando, de verdad. Oh, no, tío. Este qué sitio más absurdo, de verdad, ahí para matarme. Y le sale bien la jugada, es que no entiendo nada, tío. Jesús, o sea, Ale, eres tú porque Vegeta estaba detrás mía. Vegeta estaba detrás. Escúchame, entro electricidad que venía. ¿Con quién venía yo de la izquierda? ¿Con quién venía yo de la izquierda? Espérate, no, si es facilísimo. ¿Sabes la raya que te va a dar cuando te diga 50-50? Me echas a mí y luego a él, pero echarlo a él. Terrible. Echarlo a él. Pero vamos a ver. Punto número uno, punto número uno. Yo no he dicho nada. Yo he entrado y te he visto haciendo una puta misión y de abajo el cadáver de Vegeta. Vegeta a tres pasos tuyos. Vegeta, os juro que Vegeta estaba vivo. A mí qué coño me cuentas, pero vamos. No me creo que no lo hayas visto. No, es que Vegeta estaba vivo detrás mía. De hecho, Mateo ya ha reportado. Hay una persona que dice que ha entrado con Alex al mismo tiempo. ¿Quién ha sido? ¿Alex quién? No, yo no entré con Alex al mismo tiempo. Yo me he ido al almacén. Os lo digo, Mateo ya ha reportado. Pero que venías conmigo de fuera, que yo no estaba en electricidad, ¿sabes? Yo llevo allí y reportado el cadáver, cojones. Escúchame, gente, si queréis echarme, echadme, pero echad después a Alex porque Alex es el otro. Os lo digo, queremos echar. ¿Alguien ha visto a Willy? También porque Willy está muerto. ¡Tengo escáner! Espérate, tengo escáner. ¿Me escaneo? Y echamos a Levi en la siguiente. Como antes, bueno, como antes te vas a poner. Mira, Jesús, mira, Jesús. Vale, mira, pues Jesús, nada. Te voy a decir la situación. Yo he entrado ahí, he reportado el cadáver y te he visto haciendo la misión. Y en un principio ni iba a decir que eres tú porque me parecerías muy idiota o mastermind. Es que, pero de repente te cruzas contra mí. Da igual, olvidaros de la anterior, chicos, la anterior partida. La de la derecha del todo electricidad, esta que son los circulitos y hay que darle el momento exacto. Sabéis que esa misión se tarda, ¿no? Pues en ese momento. Mira, me está escribiendo eso Vegeta diciéndome que se deja la obra. Bueno, que yo no lo he matado, que yo llego hasta el puto cadáver allí. Sabía que iban a matar a alguien ahí, por eso me he puesto en un sitio muy que se viese mucho, porque cuando me matasen... Jesús antes estaba a la derecha en navegación, hizo los datos y después los ha entregado en la siguiente ronda conmigo abajo, o sea, y no tiene tanto IQ. Yo esquipeo, porque no hay nada claro. Me voy a escanear y podéis decir que... Yo creo a mi colega. Igualmente, que a Willy también lo han matado. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué dices? ¿De otra rata? Eres tú la otra rata. Es que ya es la hostia, tío. O sea, llego un sitio de un cadáver a la de un pavo y aún así tampoco se va. Es que es acojonante. Hay que echar a Jesús. Vale, escáner. Lo voy a hacer yo. No, hombre, voy a dejarle a él. Ay.
acabo de escanear, Ernie. Ya, os voy, pero a decir, os voy a decir. ¿Por qué? Porque es Alexby. Pero Ernie, ¿por qué es Alexby? Dios. Y toca el botón, la puta. Sucia y lamentable, tío. Tío. O sea, consigues no irte la ronda anterior y votas ahora. ¿Cómo estás tan? Yo he votado a Alexby antes, Jesús. Chicos, voy al baño, os dejo en buenas manos. Porque me estás contando. Han matado y han reportado. Pero tú no estabas haciendo la misión, Jesús. Vegeta, tú sabes que los bordes de la misión se ven, ¿no? Pero ya, yo no, pero no dice, nadie. Que, no dice que estaba detrás. O sea, inventándote mierdas cada vez más puto raras, tío. Yo llego allí reportando cadáver y estabas al lado. Y no he pensado en ti, y según he empezado la discusión, has empezado a acusarme a mí directamente porque tenías miedo de que te dijera yo a ti. Yo me acuerdo de esto. No, no lo entiendo, tío. ¿A quién crees que he votado, Jesús? ¿A mí? Hombre, no me jodas. Me acabo de escanear que lo ha visto antes. Vamos a skipear, porque pero es que no tiene sentido, chavales, no tiene mucho sentido todo. Confiamos en ti, Jesús, confiamos en ti. Jesús, escúchame, ¿y si no es Alexby? Claro, es que si no es Alexby, tío. Claro, mira, pero si es que yo no he empezado a él diciéndole nada y me ha venido a mí con el cuento. Me va a matar una cosa. Ayer hicimos exactamente lo mismo con Ángel y Willy y la liamos. Así claro, es que si os ponéis entre vosotros, los impostores salen de Rosita. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué la rata! Está diciendo Jesús. Que hace 2 segundos ha visto a Vegeta moverse. ¡Está vivo! Pero no le votan, y no le votan. ¡Que no, Ernie! ¡Que no! Porque y no le votan. O sea, han tocado el botón para nada. No, que la alcantarilla no se ha levantado, Ernie, que se cae. Bueno, pues nada. Y solo el hachís solo puede ser. Que es la hostia, o sea, reporto un puto cadáver y me cae. Ya está muerto. Bueno, hasta pues la partida. Tío, llego a haber sido yo, me hubiesen echado 55 veces, tío. Lo hace a Ernie y no pasa nada. Increíble, de verdad. Increíble. Vale, me toca el escáner. Ya pueden hacer kills. Ahora vamos a seguir a la rata. La rata azul. Se está haciendo como que mira por las cámaras y no hay nadie. Háztelo, Alexby, háztelo, te he acusado, te he acusado, háztelo, es una rata. Alexby, venga, Alexby, tío, háztelo. Y no se lo hace. Alexby, el paciente, ¿eh? ¿Has hecho alguna gira, Alexby? ¡Oy! ¡Hola! ¡Bueno! ¡Bueno, qué kill! ¡Madre mía, de verdad! ¡Oy, oy, oy! Cerrando puertas al azar y le sale bien, que no puede salir este. Estos tres. Es lo que os digo, que de repente se hace una doble kill y no va nadie a verlo, tío. Ernie igual se queda aquí parado. ¿Veis? Se queda parado aquí. se ha vuelto loco. Vale, madre mía. ¿De dónde? Está en han estado 2 segundos de ganar, ¿eh? Dos cuerpos juntos. Vale. ¿Sabéis quién acaba de venir desde la zona de escudo a electricidad? ¿Quién? Alexby. Alexby, que hay que echar a alguien. Que yo no te he culpado, que yo entré y te pusiste a culpar a mí de una. A ver, había. ¡Madre mía! Ha sido una doble baja. Una eres tú, Ernie. Una pregunta, otra pregunta. ¿Qué dice Jesús? Una Alexby. El otro es Arsiles, tío. ¿Cómo que yo? Daylo, ¿tú has visto a alguien por allí? Sí. ¿Por dónde? Por derecha, no había nadie. Sí, vale, estaba yo haciendo los meteoritos. En navegación está Ernie, creo. O sea, arriba donde los meteoritos está Ernie. Exacto. Daylo bajaba y le si tú has quitado. Tú has hecho el código y estabas en tarjeta. O sea, nosotros tres no podemos ser Jesús, no creo que sea el pobre. Ha recibido amenazas de Alexby. Ernie, que sé que eres el otro, que lo has defendido en primera ronda, que me estoy acordando, Ernie. No, pero que también podría ser Jesús. No lo he y es más, lo he votado la primera ronda, tío. Jesús. Vale, pues nada. Arsiles perdía, está muy fallido. ¿Sabes que está perdida esta ronda, esta partida, no? Que no, que es Alexby y Arsiles, tío, está perdidísimo. Está perdidísima. Bueno, escuchadme, a Jesús
¿Quién le vio hacerse el escáner? ¿Le vio a alguien? Le vio a Ángel. Ángel ha dicho. Mira, yo lo siento, hay que echar a alguien de Alex desde que no hay más sospechas. Pero que no hay sospechas, no hay ni una sola sospecha. Es que es un montaje de la película. Sospechas y sospechos. ¡Fuera! ¿Alguien me ha votado a mí? Increíble. Alex, no, ya te digo que voto por tonto, tío. Por tonto, tío. Es que toda la partida por tonto, tío. ¿Te inculpas, tío? ¡Pero que no te inculpé, Jesús! ¡Idiota! ¡Terrible! ¡Alex! ¡Ah, Silex no vota! ¡Qué tonto! ¡Qué tío más tonto! ¡Alex esquipea! ¡Qué tío más tonto! ¡Alex esquipea! ¡Ay! ¡Qué pena! Pobrecito, ¿no? Pobrecito. Arcilex, muteate. Sí, sí, deja de suspirar, asesino. ¿Qué dices tú? ¡Despiadado! Ostras, no me he enterado, tío. Qué rabia me da esto, tío. ¡Venga, vamos! ¡Échenlo! Tiene que matar y reportar. ¿Dónde está? ¿Se lo ha hecho a Ernie? Vale, Easy Clap. Easy Clap, sabéis que Alex Viera, ¿no? Confiáis en mí porque sabéis que Alex Viera, porque habríamos perdido. Sí. Yo no estoy seguro de que Alex Viera. Vale. ¿Sabéis quién ha bajado? ¿Sabéis quién ha bajado del motor de arriba a la izquierda? Yo bajo de cámaras. Si me estás diciendo a mí, yo acabo de bajar de cámara. Jesús, ahí no me la cuelas, crack. Espera, Jesús, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Yo estaba ahora mismo en cámara, Jesús. En la médica justo arriba, en la puerta de la médica. Y creo que era Daylor que estaba en cámaras y ha ido a la mesa. No sé, equipear, he votado a Arcile, pero equipear mejor. Escucha, yo ahora mismo estaba en cámaras, mirando cámaras. Y me he cruzado antes con Lexosi que yo. Escucha, Ernie me podía haber matado. Es verdad que Lexosi es. No, no, Arcile se ha bajado de cámaras para abajo, para electricidad. Yo bajo de cámara, yo no estaba en el. Claro, pero te puedes haber metido por trampilla, hijo. Tiene una doble kill muy buena, la verdad. Tenían que haber saboteado. La parte de la izquierda tenían que haber saboteado. Fantasma, hace misiones. ¿Dónde se ha ido, Arcilex? Bien, bien. Arcilex, ¿qué ha pasado? Instant, tío. Era Arcilex. Vale. Era yo. Estaba clarísimo. Estaba ya complicada, la verdad. Vale, espérate, que me voy a poner una cosa bonita. Así. No, 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 no. ¡Qué bonito, Vegeta! ¡Qué bonito, Vegeta! Te ha quedado. ¡Qué guapo te has puesto! Vegeta, te has puesto muy guapo. No, ¿cómo se ha puesto? ¡Qué guapo te has puesto, Vegeta! Jesús, tranquilo, ¿eh? ¿Pero ya? Pero, a ver, por favor, echar a ese hombre. Ernie, ¿qué haces? Ernie, unos putos fieras, de verdad, con lo de tocar el botón. O sea, a mí, yo antes, pues si os tengo delante, os arranco la cabeza. Es que reventé. Ten en cuenta que quitáis el cooldown de una ronda entera. Es que, ¿qué cojones, tío? Ernie, fuera, ala. Así aprendes la lección. Bueno, habla, que hable, yo ya he votado ya. No, ya no puedo decir nada, ya me habéis votado. Pero ¿para qué votar? Es que ¿para qué tocas el botón? Próximo que toque el botón, echarle, tío, porque es que es absurdo, para decir tonterías. Terrible. ¿Qué querías decir, Ernie? Terrible, ya no hablo, terrible. ¿Pero ha visto a alguien salir de alguna alcantarilla? Era un chiste malo. ¡Era un chiste! Habla al menos, por favor. Se merece que lo eche para marcar un precedente y que nadie toque el botón, sin sentido, tío. ¿Quién es joder el cooldown de la primera ronda? ¿Ernie qué era? ¡Ostras tú! ¡Ostras tú! ¡Ahora! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Merecido por gracioso! ¡Ostras, no puedo matar, tío! ¡Me has quitado el cooldown, tío! ¡Claro, nos has quitado el cooldown, Ángel y a mí! ¡Ostras tú!
Había visto aún una trampilla. ¿A quién? No lo digo. Ay, mierda. Vale, Willy, cuidado con las trampillas. Wow. Se ha metido por la trampilla, quien sea. Se ha metido por la trampilla de administración a algún lado. Vale, ¿quién ha desactivado? Ya lo sabía. Yo he desactivado uno. Escuchadme, pero Ernie había visto a alguien salir de una trampilla o algo. Antes. Sí, eso es lo que ha dicho. Eso ha dicho. Ya, pero sí, no puedo hablar, lo hemos escuchado. No, porque lo hubiese gritado y hubiese dicho algo. En plan, y además, ¿qué trampilla al principio? Tú me escribes a la arriba de datos, pues. Ah, bueno, a la arriba de datos. Jesús, ¿tú dónde has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Yo me he ido para la zona de cámaras, digamos, que estaba con Destri allí, ¿eh? Sí, y yo te he visto entrar a administración ahora mismo, Ángel, justo ahora. Sí. Estaban las puertas cerradas. O sea, has entrado. Vale, ¿a quién le gusta mucho cerrar puertas cuando es impostor? Porque yo no toco una puerta en este mapa y me toca mucho. Jesús. Escúchame, si no eres tú, Jesús, has tenido que cruzarte con el asesino. No, pero Jesús no es. Escucha, Ángel, no había nadie allí, ¿eh? En el momento de ese no había nadie, ¿eh? Alguien de administración se metió por alcance. Vale, pero espérate, porque. Ángel, Vegeta bajaba de cafetería cuando yo me ido para arriba, ¿eh? O sea, Vegeta bajaba. De vale, ¿alguien ha visto salir alguien en una alcantarilla por la derecha? Yo no he visto a nadie, la verdad. No. O meterse. ¿Alguno estaba por alguna alcantarilla de las que comuniqué por la parte derecha? No sé. Alex, ¿y tú dónde estabas? A ver, Deilo y yo hemos estado primero en navegación, si no me equivoco. Y yo he bajado hacia abajo, pero no he llegado a la de escudos, si no me equivoco. ¿Cómo que tú y Deilo habéis? ¿Cómo que si estábamos Jesús y yo nada más comenzar la partida? No, digo ahora. Navegación. Yo he visto a alguien en navegación después, en verdad, de Destri, pero no sé quién ha sido. No, he visto a Lesbi, creo. A Lesbi creo que era. Sí, a Lesbi, pero Ángel y Deilo. O sea, perdón, Lexo, sí, Deilo. Yo sí estaba en navegación. Dentro el avioncito y de hecho alguien ha entrado a mirar a ver si había cuerpo o algo así. ¿Quién? Ha entrado y se ha ido. ¿Quién? No sé quién ha sido, pero alguien ha entrado y se ha ido. Uy, no sé quién ha sido. Uy. ¿Puedo ser yo, No sé si he sido yo o no, porque yo no hago estas cosas. Eso, si no te inculpes, Leso, sí, por favor. No, hombre, de verdad, si es que no soy. Yo no sé si he sido yo el que le ha cortado el cuello. Personalidad múltiple. No, que es que yo me despisto. Vale. Ay, deja de tocar las puertecitas, Jesús, hijo. Deja de tocar puertecitas, que te gusta mucho. Estoy muteado, ¿no? Que ya casi me cambia la cara. ¡Uy! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estaba? Bueno. Vale, Arsi, Lex. Te voy a decir por qué. No, espérate. Lexosi. ¿Qué? Me acabas de ver salir de la médica con Destri. He llegado a la izquierda, al motor de la izquierda, y al único que he visto es a Willy y no sé quién más. No, mira. Sí, el primero que mata es el primero que hace Insta Report. Y es el que lo tiene más fácil porque es el que tiene los reflejos. Y lo ha matado y ha reportado. Te digo, yo ahí he visto a dos cuerpos. Los dos cuerpos. Ah, yo solo he visto uno. Si había alguien más por ahí. Uno era Willy y el otro no sé quién era. Porque han matado al Destri. Arsilex, estaba yo haciendo el Simón Dice, que ha sido lo primero que he hecho. Porque es cuando no tienen cooldown para matarme ahí. Hice los cables, subí justo para arriba y te pillé matando a no sé a quién ha sido. No sé si ha sido al Ángel o a quien sea. Justo acabo de salir con. O sea, Lexo sí me ha visto que yo estaba mirando a la Destri como se salía. Estoy muteado. Vale, gente, que le he visto, Vale, vale, estabas tú también. Que estaba en cámaras yo. Vale. Así, espérate, ¿dónde está cada uno? Pues mira, Jesús, te digo la verdad. Ni me acuerdo dónde.
creo que ¿cómo están detrás cada uno si dice que la ha visto? No, es que va a ser fácil, Alefi. Espérate. Alefi, ¿dónde está? Yo he visto a Arsiles, pero no sabía que había dos. Yo no sabía que había dos cadáveres. Te voy a decir dónde está uno de los cuerpos. Uno de los cuerpos que está. No, Willy. Es que yo estaba en cámaras, he ido a reportar el cadáver, que había un cadáver abajo, Willy, en la zona de electricidad, pero en la curva del interior. Vale. ¿Sabes? Y había uno, y Arsiles ha dicho que ha visto dos cadáveres arriba. Imposible. Vale, y más fácil aún, es que cuando matas delante de alguien, lo más fácil es matar y le das rápido al de reportar. O sea, es que no hay nadie que tenga otros reflejos. He visto a Willy subiendo desde el camino este de las cámaras. ¡Gracias, Jesús! ¡Ole! Y yo abajo iba a reportar el cadáver que había visto uno abajo, ¿sabes? Que creo que ¡ole, grande, Jesús! ¡Vamos! ¿Tú crees que yo mataría a Destri si lo tenía ahí delante de médicos? Pues con otro sí, con otro sí, con otro sí. ¿Por qué se ha creado conmigo? Y el otro creo que es de hilo. Bueno, no sé. La otra opción es Papá Willy, dice. Jesús, por favor, díselo tú. Díselo tú. Díselo tú, que hoy se come 16 segundos, solo hay que matar a alguien. ¿Vale? ¿En cuánto? En 8. ¡No, Jesús! ¡Pinche Jesús! Jesús, no, me cago en todo. Jesús, ¿qué haces? No me lo estoy creyendo. Como venga alguien ahora, me corto 3 segundos. Que no venga nadie. Voy a cambiar el botón. Jesús, por favor, mata a alguien. ¡Vamos, se come! ¿Qué dices? Muy buena, pero además muy buena por parte de Jesús, que ha saltado muy rápido diciendo que está en cámaras y ha buscado. Esto es lo que me ha convencido a mí. Ha sido muy buena, Jesús, muy buena esa. ¿Cómo se nos ha liado la doble aquí, Jesús? Es que la he cagado yo al principio, que he matado yo a uno. No paraba de venir gente por esa esquina, macho. Ha venido 3 o 4 personas por ahí, tío. Ha estado muy bien, eso está guay. Qué tensión, de verdad. Dejadme que me ponga algo diferente ahora. Espérate, salgo. No, cambiamos. ¡Que me había tocado impostor! Willy, ¿por qué haces esto? Ya me tocaba. Para cambiar de mapa, no sé, tío. Pensé que iba a ser yo el anfitrión. Mapita. Vale. ¿Queréis que cree Jesús con sus estadísticas de -1 de visión? No. Estaba muteado, tú y hablando. Exosi, por favor, ¿cómo puedes sospechar de Arsiles si la acabas de ver escanearse y todo? Tal cual. El Exosi es un genio. No, mira, te digo una cosa. O sea, literalmente, ha venido el Exosi y nos ha visto los dos escanearse y ha dicho: es que yo no sé dónde estoy. Me he despistado en ese momento. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Eso sí me pasa a mí también. Yo digo la verdad, no. Si me han dicho dónde estás, y yo, pues no lo sé. Eso sí, lo de los 1000 euros, sabes que me los debes tú a mí, ¿no? Es que dices, me estoy cayendo al revés, que tengo el clip. Tienes el clip, ya me lo pasarás. Ay. Madre mía, o sea, cuando he visto que te ha votado a ti, dice: yo sospecho de ti, tío, pero. Era impresionante. Es que Jesús entró en el momento perfecto, la verdad. Estaba ya ahí solo y el pobre muteado. Estaba muteado y estaba hablando realmente. Digo, yo estaba en cámara, lo he visto todo, pero nadie me escuchaba. Sacad vuestras mejores galas. La salvada que ha hecho increíble. Sí. Muy buena, sinceramente. De hecho, los 50 euros que le debo a Vegeta te los doy a ti. Y Ernie, qué broma, que no me debe nada. Y Ernie, que vamos a ver, hijo mío, si yo soy el único que ha saltado cuando has pulsado el botón. Es verdad, me ha defendido a capa y espada. ¿Por qué lo ha dicho Willy que era impostor? No, pero es verdad que si tocas el botón para tocar las narices, tío. Pero escucha, Willy, que tú no has entrado en trampilla. Y yo tampoco. No. No quería tocar las narices. ¿Qué ibas a decir? Quería poner mis sentimientos. Vale, está bien. Vamos, chicos, hoy se come. Qué felicidad, de verdad, ¿eh? Me da igual que me corten el cuello nada más empezar. Me da absolutamente igual. De hecho, he venido al sitio básicamente para que te maten. Ahora, chicos, me pongo al día con los nuevos miembros. Disculpadme, estoy hecho un gandulo el día de hoy. Muchas gracias a Axel Hurtado. Muchas gracias. Bueno, voy a meterme aquí para que me corten el cuello ya, de todas. Muchas gracias a Axel Hurtado. Bueno, esta es la peor misión para, la verdad, para leer nuevos miembros. A Caron. Bah, me cierran las puertas. Bueno, igual aquí no soy tan mal, ¿eh? Yo con las puertas cerradas.
Eso me voy a quedar aquí escondido. Muchas gracias a Carlon K, a Axel Hurtado, a Magalí Bello, a Luis Manuel, Martín, a Benjamín, a Jonathan, a Antonia Aravena, a Antonio González y Lady Diosa. Estoy con todos, ¿eh? Me han puesto muy tenso. Anda, me ha puesto muy tenso el este. Vale, voy a decir una cosita antes de... Bueno, Alevi, disculpa, habla, que tú tienes el este. No, cadáver abajo. ¿Eh? Cada... Me ha dejado. Saca de la partida. Adiós, nada, pues no, nada. Oh. ¿Eras tú, verdad? No, era yo, ¿no? Era el socio, ¿verdad? Uno era. Bueno, podemos seguir jugando, ¿no? Vaya, ¡Es Ernie! Pero ¿qué le pasa a los servers, tío? Es que es terrible esto. No me volviste a sabotear el comms, tío. Que pensaba que iba a sabotear el comms. Es terrible. Había estado mucho en hacer la de... Es terrible. Me toca después de hora y media, tú. Vale. Avísanos cuando seas y te dejamos. Estaba hablando con el chat y me empañó. Y no tocaremos el botón cada dos segundos ni nada. Cuidado con hablar con el chat. Es increíble, tío. Ya. Porque estaba a punto de acusarte. Terrible. No, me has acusado. Sí, es la misma, Willy, es la misma que es una nueva. Si te toca otra vez, hacer una de un clic. Ya. Si me toca otra vez, saliros, os lo digo Ponlo en el Discord, Ernie, ponlo en el Discord y te dejamos, ¿vale? Vale. Sí. Pero no me voy a hacer comms, a Jesús no le para de tocar. No, pero es que estaban todos en electricidad. Me ha tocado dos. Esa era tontería. Más. Dos. Dos, pero las dos le he ganado. Es que no han muerto. Yo ya he comido. Ya a mí se me quería. Yo no sé por qué, pero creo que le va a tocar a Deilo, tío. Es como que lo sé. No sé y no la va a hacer. ¡Adeilo! ¡Deilo, que te toca! ¡Deilo! ¡Estás fuera, Deilo! ¿Es Deilo? ¡Para! ¡Paradise! Gran Leli y Ernie. F. Qué difícil, ¿no? Estos cables. Lesosi campeando electricidad. ¿Ese es tu Lesosi? El mío sí. Uy, Alex, vi ahí, no me acerco yo. ¡Ay, me tengo miedo! Uy, Alex, vi. Vegeta, por favor, vigílame. Gracias. Mientras... ¡Uy, Vegeta! ¿Vegeta no ha hecho esa misión? ¿Vegeta ha hecho como que estaba haciendo mi misión y no la ha hecho? ¡Ay, Dios mío! Vale. Pepe Ángel. Vale, ¿dónde están los cadáveres? Dios mío, no voy a decir nada. ¿Dónde estáis vosotros? Yo aquí estoy las rodillas abajo. Yo estoy con miedo. Yo estoy abajo a la izquierda. Electricidad haciendo los cables. Las tarjeticas. Vale, el cadáver está, según entras. Bueno, ahora me tengo por trampillas. Según entras, donde las probetas, donde está el click este de Destiny, está Destiny, no, vale. Donde antes he dicho que ha tardado mucho en hacer esa misión, ahí está justo el cadáver. Vale, pues a ver, si éramos unos cuantos abajo a la izquierda. Sí, de hecho, Deilo también estaba, pero claro, hay otro cadáver que no sabemos dónde está. Y sí, yo me he cruzado con Deilo. Willy y Alex no han podido ser porque estaban conmigo haciendo gasolina. Deilo, una cosilla, has salido y has vuelto a entrar otra vez a mirar. Si vale, una pregunta. He visto entrar a alguien y he dicho, sí, me ha visto a alguien. He vuelto a entrar, exacto. Una pregunta, Lesbi. ¿Qué? ¿Tú has visto a Vegeta rellenar la gasolina? No. Sí. Ah, bueno, terrible. No. Vale, es que Vegeta, para hacer la misión de la gasolina tienes que primero coger la gasolina. Exacto, pero claro. cogí la gasolina antes. Entonces, cuando entrasteis vosotros me quedé en la puerta mirando a ver si os matabais entre vosotros. Pero si estabas haciendo la misión de fuera. Claro, luego me fui hacia la izquierda a echar la gasolina y ahí no tenía que echar la gasolina, sino en el tanque de la derecha. Entonces, luego me fui al tanque de la derecha. Eché la gasolina a la derecha y luego a la derecha entré en la zona de del laboratorio y es donde he encontrado el cuerpo. Kill report. ¿Qué motor se hace primero? ¿El de la derecha o el de la izquierda? He hecho el primero de la derecha. No sé si sigue siempre el mismo patrón. Vale, sí. Eso es bueno. Salto porque no he visto a nadie. Estábamos a punto de pillar los asesinos y me he puesto a enzarzarme con Vegeta, que seguramente no era, y los otros han ido de Rosita. Campero. ¿Campero ha dicho? Entra Willy, entra. Tengo aquí, Simón dice. Bueno.
Chicos, ha sido un placer. Voy a morir, que lo sepáis. Oy, 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 oy. Esta misión es que hay que hacerla como fantasma. ¿Cómo no estoy muerto? Me han tocado las peores misiones en el peor sitio. Tres misiones aquí abajo. Voy a hacerlas todas ya para ver si salgo como humano o como muerto. Yo creo que Vegeta ha hecho kill report, ¿eh? Mi teoría, ¿eh? Mi teoría. Deilo, 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 deilo. ¡Pataco! Arsiles, Arsiles. ¿Cómo? ¿De dónde venías, Arsiles? De arriba. ¿De arriba dónde? De no, arriba, si arriba que venía por donde estaban las cámaras. No he cruzado con Lexus y antes. A ver, Arsiles, tienes tus últimas tres misiones. Pues, Lexus ya está muerto. De las cámaras estaba yo, ¿eh? Bueno, estaba yo por el lado izquierdo y no te he visto. He estado abajo del todo a la izquierda, que antes no me han dejado hacer las misiones, que he hecho las misiones allí de dar la vuelta a los timones esos. He tirado de la palanca y he subido para las cámaras. Y me he salido por la puerta a la derecha. Y luego me estaba yendo para abajo. Escúchame, me está diciendo. Espérate un momento. Me está diciendo que ahora mismo estás en el pasillo de la puerta de arriba a la izquierda. No. Yo ahí me he ido ya hace un buen rato. Yo estaba ya bajando abajo y estaba casi en la puerta de administración. O sea, literalmente estaba abriendo la puerta de administración. Estás abriendo la puerta. Yo sospechaba mucho de Vegeta, porque le veo como moverse nervioso. Y Arsiles estaban entrando por la puerta de la izquierda, de donde se entraba al botón. Y en comunicaciones estaba el cadáver de Jesús, creo. Sí, claro, o sea, estaba yo abriendo, ¿no?, la puerta de administración. Estaba ahí el cadáver, ¿no? Lo tienes claro, ¿no? ¿Cómo que el cadáver? Vale, una pregunta, ¿alguien ha visto al Esosi en algún momento hoy? Yo no sé dónde está el cadáver, ¿no? O sea, ni has dicho dónde está el cadáver. ¿Nadie se ha encontrado con Esosi? Si es que no, yo ni me he cruzado con Alexby. Pero que vamos, hay que echar a alguien, te lo digo ya. Y yo no sé por qué, pero sospecho mucho de Vegeta. Y cuando le ha cruzado se ha callado la boca, lo cual es rarísimo, la verdad. Pero no, porque estaba haciendo justamente la parte de arriba la gasolina. La otra parte de la gasolina que me quedaba. Pero es que te has tirado 80 años haciendo eso, tío. Es que te has tirado 80 años. No, porque he hecho la que misión. Se tarda 10 segundos en rellenar eso, ¿eh? Alexby, vamos a hacer matemática. Mira, ni tú ni yo somos... es o Arsiles o Vegeta, porque están haciendo 50-50. Entonces tiene que haber también 50-50 entre Deilo y Ernie. ¿Quién os cae peor? Pero entre vosotros dos también, por esa regla de 3. No, porque estamos al principio juntos. Di uno, decir uno y le votamos. Yo es que no sé quién es, yo no he visto a nadie. O sea, yo. Decir uno, rápido, Deilo. ¿A quién? Vegeta. Pues empieza Vegeta. Hemos perdido, tío. ¿Quién no ha votado? Mira, los dos que han esquipeado, los dos. ¿Quiénes son? Yo sé que eres el mejor detective, Lady, sin duda. Vale, yo toco el botón, sabotear arriba. Ay, sabotear arriba, por favor. Da tiempo. Tienes que ir arriba y hacer la misión, tío. ¿Tendrán el IQ suficiente? Hemos perdido ya. Ay, F. Pero tardáis mucho, ¿no? En matar. ¡Uy! Pero qué tristes. Pero qué tristes los asesinos. Pues voy a decir. Vegeta, no. ¿Cómo es que no habéis ido ninguno de, o sea, no habéis ido ninguno a la de izquierda? No, Deilo estaba a la derecha, he ido con Deilo y digo, nadie va a la izquierda. He ido a la izquierda. Y yo estaba llegando, tú estabas llegando. O sea, estábamos Ernie y yo llegando ahí. Sí, ¿no habéis ido ninguno de los dos? Estaba haciendo yo los meteoritos. Pero por si acaso me acuséis a mí, quiero decir una cosa y es que tengo el escáner. Estaba esperando a este momento, así que me puedo escanear. He visto el cuerpo según salgo de los meteoritos a la izquierda, la puerta esa de la izquierda. Y por ahí antes pasó Ernie. Yo sospecho entre Ernie y Arsiles.
Ya, ya lo sé, pero eso, eres el único que he visto ahí. Entonces, ah, vale, entre Ernie y Arsilex, Arsilex por la explicación de antes, no por nada de Arsilex, por la explicación de antes, básicamente porque Willy Daylo no ha dicho gran cosa. Entonces, pero a ver, ¿quién ha skipeado antes, por favor? Arsilex no creo que sea, porque no, ahora mismo estábamos en... Vale, a ver, ¿quién ha skipeado antes que lo ha dicho? Ernie y Vegeta, ¿no? Exacto, sí, sí, yo he skipeado. Yo no, no, yo había votado a Vegeta, pero no ha entrado mi voto. Ah, y yo te digo que yo tengo el escáner Willy y el único ya, que estaba ahí al lado. El escáner ahora mismo da igual, hay que echar a dos. Igual, hay que echar a Era Ernie, el que estaba Hay que echar a dos. A ver, yo hay cosas que no entiendo. Primero, ¿por qué no vais a lo del escáner? Segundo, ¿los asesinos qué hacéis? ¿Qué hacéis si tenéis que solamente matar a dos y ganaréis la partida? A no ser que seas tú. No, yo, ¿para qué me voy a quedar yo en el botón clicando? De verdad, Vegeta, por favor. ¿Podemos echar a Ernie o a Vegeta? Elegir. Yo. Yo sé que no soy y yo estaba yendo a arreglar y venía Arsilex. Yo solo digo, Willy, yo te digo. No, pero me da igual, me da igual. Por favor, vamos a votar a alguien. ¿Podemos votar a Ernie? Yo creo que son Vegeta. Yo creo que es Vegeta. Venga, 100%, Vegeta. 100% porque yo estaba con Vegeta. Pero ¿cómo vais a acusar todos a Vegeta? Votar a Ernie, por favor. Yo sé que. Yo te prometo que no soy el más. Yo estaba arreglando. Iba ahora mismo a arreglar esa cosa. Pero ¿me votáis a mí, en serio? Sí. Ahora veremos si hemos perdido o hemos ganado. Al lado, Ernie, hijo, que te he visto. Pero, ¿y tú qué? Bueno. Yo tengo el escáner. Si alguien quiere venir al escáner. Si no es Ernie, hemos perdido. Bueno. Ojo. Ojo, vamos con Vegeta. Esto lo perdemos, ¿eh? Era Ernie. Vale, pues. Pues vaya, F. Vegeta, Daylo, Arsilex. Vegeta haciéndose el escáner. Arsilex, vale. Bueno, a ver. Pues Daylo, está la cosa difícil ahora. ¿Sí? Ahí estamos, Arsilex, tú, yo y Willy. Estamos los cuatro ahí. Ya, y es que lo peor es que como no había luz, no he visto a nadie, rajar a nadie. Y sinceramente sospecho más de ti, Vegeta, que de Arsilex, porque Arsilex pero, es el único mira, que ha ido conmigo. Te digo, es normal que sospeche de mí, pero te digo, Daylo, que yo me he ido a escanear y no me podía escanear porque el tontito de Alesby, por cierto, como dato a Alesby, que me estás escuchando y no te puedo defender, tontito, se ha puesto a escanearse. Es ah, vale, ya es que yo, por eso estabas fuera. Claro, por eso estaba fuera y me ponía esperando a Leli y cuando he terminado de esperar a Leli, me he subido. Entonces, yo estoy entre tú o Arsilex, es que no lo sé. Es que, Arsilex, ¿tú estabas viendo cómo se escaneábamos? Yo no estaba viendo nada, o sea, yo estaba viendo que todos corríamos de un lado para otro. A ti no te veía porque no se veía nada. Y de repente, Daylo reporta el cuerpo. ¿Y cómo se era que estaba lesbia? ¿Se puede ver eso? Sí, porque cuando tú le das a escanearte, si se está escaneando de fantasma, te pone waiting for Leli. Claro. ¿Pero Daylo vota, hijo? Solo por eso creo que tiene que ser Arsilex, porque no creo que directamente digas, bueno, tengo que hacer el escáner y te quedes fuera. Escúchame, a lo mejor, no sé, digo, si no te puede escanear, la mejor excusa es decir, es que estaba otra persona. ¿Sabes? No sé. Pero luego sí se escanea. O sea, sí, me parece muy raro que Así estemos es. Todos que juntos me estás allí. ¿Estás culpando a mí? Obviamente te estoy culpando a ti, Vegeta. Porque mira, vale. antes con Daylo, íbamos a desactivar el reactor. Tú no has ido a desactivar el reactor. Ahora nos has dicho a todos que vayamos contigo a que te escanees. Fíjate, y no te estaba escaneando. Arsilex, si no me hubieses inculpado, te digo yo que votaba a Daylo. Pero yo estoy fatal, súper despistado. Porque Daylo me habría matado en el reactor. Claro, pero yo sé que yo no soy. Y si tú sabes que Daylo no es, eres tú. ¿Es Daylo? Hoy no se come. Arsilex, ¿por qué no has matado a Daylo? Hoy sí he ganado. Porque no sabías cuántos quedaban.
Yo no sé si me he matado a otro. Pues dos. Cuando tuviéramos el cooldown, matábamos y ganábamos, Arsile. Si estaba solo con él. Yo he matado a Levi, tú matabas a Deilo y ya está. Da igual, yo estaba madre mía. Es por eso, porque no me mató ahí, digo. Además, si de mierda tú hubieras reportado el cadáver, hubierais perdido igualmente, ¿sabes? O sea, por el. Porque realmente, cuando has reportado, se cancela, digamos, el sabotaje. Te digo en serio que esta lo hubiese ganado, es decir, que madre sin mía. Si hubiera dicho Deilo 100%. Ay, Deilo 100% te hubiese creído. Porque estaba a mi lado junto a. De verdad, junto hoy no me toca, yo estoy enfadado, me he enfadado. Vale, voy a hacer la de electricidad y listo. La anterior misión iba súper mal yo de. Perdón, la anterior partida iba súper mal de misiones, ¿verdad? Van a hackear electricidad en 2, 3, 2, 1. Esta misión me la voy a hacer. ¿Qué hago aquí? Odio esta misión, tío. O sea, no girar, sino el que tarde tanto. Hoy. Hoy blanco, morado. Hijo de su madre, el que haya hackeado más tarde. ¿Qué? ¿Qué? Estaba en electricidad, ¿vale? Quieto, esperando. Me voy para abajo, de repente subo y en ese momento han hackeado la electricidad, ¿sabes? Vale, a ver, Deilo, ¿dónde está el cuerpo? Si no decimos cada uno dónde está. Digo, no sé qué tenía que ver. No, vale, vale, que me salga a decir. Y he visto a este subir, o sea. No. Vale, pero no, Vegeta, que me pillas. ¿Quién se ha asomado en el estribo? Pero a ver. ¿Quién se ha asomado? Pero que es igual. Pero una cosa, Deilo, ¿tú has visto quién lo ha matado? No. O sea, estaba abajo donde la rueda esa y el agua. Vegeta, ¿tú dónde estabas? Vale, ahí Alexi no puede ser. Vale, a ver, pero yo a ver. Una cosa cuando Ernie ha muerto, Pero a ver, una cosa, da igual, pero si es absurdo. Si es que yo he dejado a Deilo y a Ernie abajo a la izquierda. Y lo ha matado y lo ha reportado, no entiendo por qué. A ver, me habéis visto todos ahí, no voy a ser tan tonto de matarlo y recordar. Pues si Vegeta está en el árbol y tú no. Ahí hemos visto más cosas. Sí. Eso lo solía decir Malkaide también, ¿eh? Malkaide decía, sí. Yo chico nunca. Yo soy súper inteligente. Pues yo literal lo he hecho eso en la vida. Pero, o sea, tú qué. El kill report de Malkaide, famoso. Pero lo que no entiendo es la jugada esa, es decir, ¿por qué la has hecho? Vegeta. Pero que es absurdo. A ver, dejadme 5 segundos, por favor. Yo he hecho la primera maneta de abajo a la izquierda, la primera redondel este del agua, y ha bajado Deilo con Ernie a la de abajo a la izquierda, o sea, el peor sitio. Han hackeado la luz y de repente Mati reporta Deilo. Claro, vale, no, Mati reporta nada. Estaba haciendo lo del agua y cuando he terminado me salía el botón de report. Y era Ernie que estaba en tus pies. ¿Quién estaba por ahí abajo? Pero, cuando se ha acabado. Yo me he subido, yo me he subido. O sea, que lo ha matado y lo ha matado. ¿Habrá matado Willy mientras el otro estaba haciendo las botellas y se ha pirado y la ha dejado? No, porque yo vi a. A Vegeta. Pero a mí me ha visto. Pero tal, Deilo, por favor. Pero si lo ha matado y lo ha reportado, ha sido una jugada de un IQ malísimo. ¿Dónde estaban? Nadie. ¿Qué hacéis? Pero vamos a ver. ¿Qué hacéis? Vale, el verde y el. El verde y Vegeta no lo han votado. No, yo he quipeado. Oh, el eso sí. Venga, el eso sí. Vamos tú y yo a una aventura. Vamos, tú y yo, Lesosi, a una increíble aventura por este túnel, ¿vale? Tengo... ¡Oh, no lo tengo! Bueno, pero tengo dos peores casi. Lesosi tiene Simón, dice... A Lesosi le quedan 10 segundos. Lesosi, si estamos muertos aquí, no van a encontrar nuestros cadáveres. Le quedan unos 3 segundos. Lesosi ya me puede matar. ¡Oh, Lesosi, te vino Destri! Vale, de hecho sí, yo somos confianza. Oh, y este arriba a la izquierda. ¿Veis cómo siempre están en el mismo sitio, chicos? Jesús, Serón. Jesús, Ángel y Lesosi. Media rápido vitales. Un muerto, vale, era él. Vale, voy a hacer rápidamente esta misión.
En Vitales vi que Alexby también estaba muerto. ¿Me he cruzado contigo, Jesús? ¿Jesús? Está muteado, Jesús. Está muteado, Jesús. No sabía que me había cruzado contigo, o sea, no me había fijado bien, pero sí. Sí, yo me he cruzado contigo, Jesús. Vegeta. Dime. ¿Que Tavares está muerto ahí? No, no puede ser. Vale, voy a dar un dato de info y la información es la siguiente. He escaneado con Lesosi. Ha muerto Lesosi hace un segundo. Vale, pues sí. Jesús. ¿Cómo? Que no soy yo, Hombre, me he cruzado contigo. Claro, escúchame, vamos a ver, cuando yo me he cruzado contigo no había cuerpo. Es decir, o lo ha matado tú o lo he matado yo, evidentemente, sí. Una de dos, tuyo. Entonces 50-50, que me gusta mucho. 50-50. 50-50. Si queréis echarme a mí, si no, luego me echéis a Jesús y ya está. Me da igual, A ver, si Willy, a ver, es fácil. Si Willy dice que ha muerto un segundo, ha sido reportado, tiene que ser uno de los dos. 50-50, si ha muerto un segundo y ha sido. Vale, si ha muerto un segundo y ha sido reportado, tiene que ser Jesús, porque yo estaba en la puerta de la derecha. ¿Sabes? Es decir, cuando llega hasta la puerta de la derecha no había ningún cuerpo. Yo cuando me he ido les he dejado a todos ellos juntos. Vale. ¡Ah, que tú me has visto escanearse! Triple 7, es que no sé, estabas juntos. Yo les he visto escanearse, yo he visto a Lesosi y a Jesús escanearse, es verdad. Estaban uno encima del otro, es que no se pueden escanear los dos a la vez, Willy. No, estaba yo en la parte derecha y cuando Lesosi ha terminado se ha puesto en el medio. Yo es que no he visto eso. O sea, literal se me ha puesto en la parte derecha del todo, que eso nunca. Yo lo he visto en mi cámara. Sí. ¿Tú qué opinas, Willy? Yo voy a votar a Jesús. Yo, si Jesús se ha escaneado, pues será Vegeta y hemos ganado. O sea, Vegeta está acusando muy fácil a Jesús y Jesús no lo está acusando. Hombre, porque a ver, escúchame, es que, si me... literal, había claro. Poca luz, no me acordaba. ¿Alguien, una cosa, ¿alguien vio a Lesbi? Me he cruzado contigo. Claro, no, yo lo miré constante y lleva rato si muerto. En el laboratorio, sí, por eso, porque a Vegeta justo le ha dado tiempo. Claro, porque otra persona. Bueno, votar a Vegeta que está hablando mucho y así vamos a otra partida ya. Pues yo le he dado skip y me voy a votar a mí, ¿sabes? Yo voto a Jesús, pero porque tiene una botana. Te hubieras salvado, Vegeta, si me hubiera equipeado, Vegeta. Te hubieras salvado. Ya, pero no lo sabía. Pero es que Deilo lo ha dejado vendido. ¿Por qué ha matado a Deilo y ha reportado? Deilo ha cogido, ha matado, ha reportado al momento y así. Le he matado yo, perdón. He matado yo. Le has matado tú y le iba a sabotear. Y casualidad me ha salido el directo, ¿sabes? Y he reportado y ha sido. ¡No! ¿Sabes? Se ha matado a mí. Y lo peor de todo, que Ernie ha dicho, no, Deilo. ¡Qué asco, Deilo! Ah, ¿Ernie ha dicho eso? Alguien confiaba en mí. Una cosa, ¿por qué no silenciáis de no escuchar tampoco nada? Por si a alguien se le escapa algo. Claro. Porque muchas veces lo que me ocurre es que cuando me desmuteo, no escucho, o sea, básicamente… Claro, no se escucha pues, luego la votación. Sí, es por eso. Yo lo tengo puesto aquí. Claro, yo lo voy a poner desmutear, no sé. Es que muchas veces se escapan cosas y… Bueno, se rolea. Sí. Ay, no os equivoquéis a la hora de reportar. Madre mía. Qué detective he sido, ¿no? De repente, pum, pum, pum. No sé, ha quedado espectacular, la verdad. He cazado a uno y he cazado a otro sin quererlo ni de verlo. Oy, cómo estoy corriendo. A ver, que suba la temperatura. Estoy solito. Oy, de eso sí, aquí, ¿qué haces campeando de las vitales, tío? ¿Qué hace Lesosi en las vitales? De verdad, Lesosi es una caja de sorpresas. Le admiro mucho, ¿eh? ¿Quieres saber la jugada de Lesosi? Si ahora me mata, me levanto, me voy y pongo el culo en la cámara. O sea, increíble. Increíble, de verdad. No hay muertos, ¿eh? Qué raro. Solo falta... Y no han cerrado puertas. De verdad, qué pena de asesinos. Voy a arreglarlo yo. Sé quién es. ¡Uy, uy, uy, uy! Lesosi habla. Sé quién es. Ha sido de... Porque estaba todo el rato y ahora viendo vitales, ¿vale? Habían dos personas más conmigo. Justo me he ido para abajo porque digo, no he hecho ni una misión, voy a empezar a hacerlas, ¿de acuerdo? Y justo se abren las puertas que hay abajo. Veo un nombre que es Destino. ¿Se escucha a alguien ratopeando? He escuchado un directo, ¿eh? Era yo en el mío que le he puesto en el móvil para tenerlo al lado. Ya está, tranquilo. ¡Uy, ¡Oh! El nombre de Destri. Entonces,
justo se han abierto, he ido hacia allí, veo el cadáver de Arcelex, solo puede haber sido Destri y ya está. ¿Dónde? Ahora voy a decir una cosa, eso sí nunca acusa y cuando acusa lo hace bien. Pero dejarle, le han acusado. Echarme a mí después a Destri o al revés, me da igual el orden. Pero eso sí no ha sido porque yo lo he visto. Rata, dejadme hablar, si es que no habéis dejado hablar. No te dejamos, Destri. Espera que hable. Escúchame una cosa, yo al Lechosin no lo he visto todo el rato. Yo lo he visto todo el rato. Yo he hecho cuatro misiones ahí y estaba el Lechosin. Yo soy el último en irme y no ha estado en plan todo, Ángel. Todo. ¡Uy, Ángel! ¿Tú has simulado la llave? Déjame escuchar que soy el acusado y yo voy a decir una cosa. Yo no he sido, ¿vale? Es básicamente. Pasa lo que hace siempre Lechosin. Lechosin, cuando lo pillan al momento, aunque tenga el altavoz el que ha reportado, no deja hablar en ningún momento. Es muy fácil. Si queréis echarme a mí primero y después a Destri. No, si ya me han votado. Yo no voy a votar bien. En serio, ¿podemos llegar a un acuerdo en el que nadie vuelva a decir, por favor, echamos a uno y luego a mí, por favor? ¿Podríamos llegar a ese acuerdo? Exacto, ese acuerdo que no se haga más. Es que me parece que me parece una cosa hoy, a partir de donde se pueda hacer, ¿eh? Estamos votando. Una cosa, Ángel ha simulado las llaves, creo, ¿eh? Vale, es que uno es. Y otra cosa, que las luces están apagadas y no sé si ve los nombres y ve todo, pero bueno, habéis votado por la puerta porque se ve. Yo he visto al Lechosin todo el rato en cámara desde electricidad. Y a mí también me ha tenido que ver hacer todas las partes de abajo, pero bueno. No, pues después me he ido y he dejado a Vegetta. Has estado con... No, lo sientas, eres tú, rata. Que yo no soy. No, Lechosin no es... Yo he visto al Lechosin todo el rato. Qué grande Lechosin, de verdad, ¿eh? ¿Ese es tu guardaespaldas? Porque el mío sí. Qué grande Lechosin, de verdad. Increíble. Destri, todo el directo sin conseguir que le tocase, le toca y lo tira por la borda, de verdad. Pero lo bueno, chicos, es que hoy hemos comido. Hoy comemos. Y otra vez Ángel. ¿Quién es? El otro es o Ángel, o Alexby, o Deilo. Ángel, Alexby o Deilo. Uy, Ángel, no, Ángel, no. Solo me quedan tres misiones. Vamos a encender la luz, ¿no? Que está apagada. Uy, un poquito de reactor, Ángel. Un poquito de reactorcito. Vale, Ángel, naranja, azul. Leli, Jesús. Eso, Ángel, perdón, Ángel no era. Vale. Y el muerto, el asesino tiene que estar por aquí, a ver si lo encuentro. ¡Asesino! A ver si me ves. Este está abajo siempre, ¿no? Este siempre me cuesta encontrarlo. La pelota esta de tenis, esta es. ¡Oh, y Ángel, Ángel! No, ¿eh? Ángel o Deilo, ¿eh? El de las cámaras, por favor, que salga ya, Vegeta. Voy a mirar con él. Tirirorino. Tirirorino. Hoy haciendo como que hace una misión. Mírenlo, qué tierno. Voy a quedarme aquí escondido. El guardián de Vegeta. ¿Por qué no entra el asesino a matarle? Por favor, que entre el asesino a matarle. ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Le he pillado a Deilo! ¡Ay, ay, ay! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Deilo, Deilo, Deilo! ¿Qué estaba mirando? A ver si vuelve, a ver si vuelve, a ver si vuelve. ¡Eh! ¡La! ¡Ey, Ángel y Deilo! Oye, Vegeta, que te va a sentar algo mal, ¿eh? Te vas a quedar sin vista. ¡No! Ángel no, tío. Ah,
¡Qué susto! Pero, tío. Han matado a Jesús en el pasillo ese de especímenes. ¿En el de especímenes? Bueno. Sí, en la parte de arriba. ¿En la parte de arriba? Sí. De hilo. No, le he votado. Ha entrado a saco a pinchar. ¿A quién me has votado a mí? ¿Por qué me has votado a mí? Ha entrado a saco a matar a Vegeta y estaba yo escondidito en la estantería de la esquina. Willy. ¿Me está votando a mí? A Deilo. Vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo que ¿Dónde estabas ahora, Deilo? Ahora estoy en. ¿Dónde el botón? ¿Me ha salvado la vida, Willy, podríamos decir? Sí. ¿Dónde, Deilo? En el botón. Pero si has estado conmigo. No has podido llegar al botón. Ha pasado a mí. Y mira que no había iluminación, ¿eh? Yo estaba contigo, seguro que era Deilo. ¿Cómo? Claro, no sé. Yo estoy en el botón. A ver, yo desconfío de Deilo y de Alex. A ver, nos quedan dos misiones: esquipear. Pero si queréis hacerlo bonito. Es más fácil. Chicos. Si queréis hacerlo bonito. Sí, escúchame, no, un segundito. Eso sí, piénsate bien las palabras que vas a decir. Vale, gracias. No, Alexby no puede ser. Y he dicho, y he tirado. Así que te las pensas rápido, ¿eh? Se las pensas. Motivos, no puede ser. Se ha acordado. Yo es que no he hecho ni a la misión. Pues echamos a Deilo, venga. A ver, no, yo echaría a Vegeta porque está en cámara constantemente. Eso es verdad. Si echamos a Vegeta, le hacemos un favor. Y así le ponemos salsa. Vale, y si echamos a Deilo y resulta que quedan dos impostores y perdemos la partida. Que no, que es de este, te lo aseguro, Ángel. Sí, hay una kill, ha habido una kill en 3 horas. Si quedan dos misiones, quedan 3 misiones de Vegeta y una mía de recoger las probetas. Venga, no la jugamos, a tomar por saco, venga, Deilo. Deilo, tío, no esquipes. Ya me ha parecido verlo y mira que no había iluminación. No entiendo, no entiendo qué narices hacías ahí abajo, Lexo, sí, de verdad. ¿Cómo te pillas? Muy bien. Increíble, ¿eh? Las manos en la masa, tú. La luz quitada y se va para abajo. ¿Qué hacías ahí, Willy, maldito ratón? Esperando a que alguien matase a Vegeta. En cámaras constantemente, ¿eh? No. Podíamos haber salido por los aires y Vegeta ahí, pegado. Que no me dejáis cambiarme de ropa, Willy, hijo. Da igual. Asesino. Si queréis, le damos para atrás, no hay problema. Impostor. Ay. Oye, ¿soy yo o estoy teniendo 3000 de IQ? Va a haber un muerto aquí. Leli, 777. Vegeta, de verdad, ¿eh? Bueno. Aquí tantísima gente que te da una confianza. Saber que no te van a matar. Qué miedo tengo. No, llevo 2 partidas, chicos, de un IQ increíble. Llevo 2 partidas de un IQ increíble, la verdad. Creo que acaba de salir Lesosi de la alcantarilla del cadáver de Jesús en el cohete. Vale. Había otro en cámaras. Vegeta en cámaras. ¿Alguien más ha visto que han matado? Espérate, escúchame. Ernie, ¿tú has visto salir al Lesosi del agujero ese, del árbol? Pero si no sale del agujero ese. No lo he visto. No he salido del agujero. He venido por arriba. Me he cruzado con no sé quién y con Destri hemos arreglado la luz. He seguido para abajo y por ahí he ido al agujero. He ido a la del árbol. No, porque mira, has matado a Vegeta antes de apagar la luz. Porque yo estaba fijándome y el pobre Vegeta. Si yo venía de estar buscando el planeta que también está. Vale, ¿con quién has apagado la luz? Has encendido la luz, perdón. Conmigo. Y los dos veníamos por la puerta, ¿sí? Sí. Willy, me da muy mal. ¿Cómo que los dos por la puerta? Vale, no, Willy, eres bobo, que a ver, tío. Willy estaba por ahí rulando. Hemos entrado juntos, básicamente, que sí. Yo he visto a Lexos entrar, pero a ti no. Yo estaba ahí haciendo la gasolina. ¿Has entrado y yo llegué a la luz, Silex? ¿Eh? ¿Y cómo has visto entrar a Lexos? Porque Lexos se ha pasado antes de que se apagase la luz.
Uy, yo digo, no sé quién es, porque yo no soy. Yo creo que el Esosi, alguien ha matado a Vegeta, se ha metido en el agujero o ha ido andando. Y yo creo que el Esosi ha salido, no sé, y luego ha cerrado. Se ha dicho lo del agujero, la falla la lengua. No. Eso es verdad, eso es verdad. Lengua venenosa, cuidado, no te muerdas. Yo voy a esquipear porque antes nos ha salvado de una muy buena, así que. Claro, esquipeamos. Si no muere el Esosi, el Esosi. No, ya está, no me van a matar y entonces voy a hacer yo. Es broma, el Esosi. Es broma. Bueno. Vale, no hay que matar al Esosi. ¡Ay! Edni. Y Leli. Tenía que haber. Tío, estoy tonto. Tenía que haber aprovechado para hacer misiones. Sobre todo la de descargar. Vale, igual me da tiempo. Igual me da tiempo, ¿eh? Yo creo que es. Lesosi. Yo creo que Leli no es. Creo que Ernie no es. A ver, solo tengo una puerta por abrir. A ver si no muero aquí. Y puedo arreglar la luz. Vale, el Esosi. Pero es que el Esosi es muy raro. El Esosi cuando es el impostor. Arregla las luces, entonces. Vale, vamos a tirar para arriba a la derecha. Pues no ha muerto el Esosi, pues. A ver si les has hecho un movimiento tan raro, tío. ¿Qué he hecho qué? Un movimiento muy raro en el agujero. Has hecho un movimiento tan raro que no sé. Destri, espera un momento. Destri, tú y yo hemos arreglado la luz de nuevo, ¿no? Sí, correcto. Y ahora estaba a la derecha con Ernie. Vale. ¿Y Willy qué hacía en la esquina de abajo cuando la hemos arreglado? Protegerán. No lo sé, pero yo cuando iba hacia... ¿No te ha parecido muy raro? O sea, te lo digo de verdad. No me fijo en eso, es que mi mente estaba pensando cuando íbamos hacia arriba a quitar la luz, cuando he pasado por la esquina de las vallas y de comunicaciones, justo en la esquinita, he visto a Arsilex, pero no sé qué hacías ahí, Arsilex. ¿Dónde? En la esquinita de las vallas de luz y de comunicaciones, justo que hay un hueco de uno por uno y por ese hueco que te he visto cuando estaba la luz quitada. Pues salí del agujero. Yo acabo de hacer una de las misiones del laberinto y luego me he metido a comunicaciones. Bueno, hablando antes, a la hora de ir a quitar la luz, cuando no se veía nada, he tenido que pasar por el pasito estrecho que hay entre comunicaciones y luces, que están las vallas. Y por ahí estabas tú moviéndote izquierda a derecha en la esquina. Pero Arsilex, ¿qué hacías en el agujero cuando yo te he visto? ¿Qué agujero? ¿No has pasado por encima del agujero? ¿Me lo prometes? Yo no he pasado por ningún agujero. Yo estaba ahora mismo en comunicaciones. Escúchame, te voy a votar y luego te paso captura de que estabas en el agujero encima. Pues a lo mejor estaba en el agujero, pero vamos que. Pero esto puede ser fallo. Lo que yo quiero que te explique es que las sardanas ahí. Yo te digo que yo he hecho una misión de laberinto y luego me he metido a comunicaciones. Y cuando he salido de comunicaciones y he ido a hacer los esteroides, estaba ahí el cuerpo de. No ratatopeo, ese es un chat cristiano. O sea, no sé, llevará ya un buen rato porque además estaba la puerta cerrada, he abierto la puerta. ¿Y qué has hecho en comunicaciones? ¿Qué has hecho? Escucha. Pues he hecho una misión. ¿Cuál? La del ordenador, lo que pasa es que no me acuerdo cuál es. O sea, lo vamos a hacer automáticas. La de subir datos, a lo mejor. No lo sé, creo que sí. Pues te voto. No te da tiempo. Es que no te da tiempo a hacer la de. Cuando nos hemos cruzado tú y yo. Yo no lo sé y creo que ahora echar a alguien es un error, os digo la verdad. Ya, eso yo te digo que 100% no soy. Ernie estaba a la derecha escaneándose. No sé si se estaba escaneando de verdad, porque no lo puedo. No he llegado a escanearme, pero tengo escaneo progresivo. Vale. Yo creo que echar a alguien ahora es un error. Lo digo de verdad. Ernie, sí, porque ha estado muy callado. Sí, la verdad. Sí, porque me iba a defender, pero me parecía tan absurdo habiendo acusado yo al principio que no tiene sentido, la verdad. Ay, Deilo, no, tío. Venga. Bueno, ¿puedo hacerla rápido? Tengo unos. Es la de los números. Si la hago muy rápido, me puedo ir. A ver, nada, es muy tarde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, según estoy llegando más. Vale, está cerrado y yo estoy solo. Vale. Vale. ¿De ahí lo ven?
Oye, Arsilex. Voy un poquito a las camaritas. Vale, y lo vuelvo a hacer una misión. Ángel está ya. ¿Está arreglando cámaras, Ángel? ¿Está arreglando electricidad, no? A ver si así les ha matado a alguien por aquí. Destri. Ah, es Destri. Ay, ay, ay. Voy a recoger esto. No creo que me dé tiempo, ¿no? Para encontrar mi cadáver porque es un sitio. ¡Oh! He tocado el botón porque acabo de ver cómo en constantes ha muerto Willy. Y quedando sin asesino. ¿Cómo que en constantes? Si estabas en médicos. No, 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 no. Eso sí, hace un sí, rato. Sí. Que no, que no. Que eso hace un rato, correctamente. Antes, ahora mismo éramos dos personas. ¡Oh! Y Lexo, sí, que los digo. ¡Oh! Sí. Sí, sí, por eso. Por y... eso de. ¡Qué pillada! ¿Que sí que estaba? Ángel, ¿tú lo has visto? ¡Qué pillada! No, ¡qué pillado! Y lo peor de todo es que Willy, yo a Willy le he visto irse de donde está la luz hacia la derecha, a la sala médica, y en la sala médica estaba Destri. No sé. A ver, la verdad es que si le, ha, si le ha dado al botón, tiene que estar ahí. No, sí, claro. Sí, sí, pero podía haber matado e irse a dar el botón para que no le dé al cuerpo. A ver, chicos, en ningún momento he sido sospechoso de quitar la luz 40 veces con Lexosi. He estado con Ángel, que ha visto cómo estaba haciendo gasolina, y al final me he ido porque me daba miedo de tanto seguirme. O sea, votarme a mí si queréis, pero quedan dos impostores. Vale, has dicho una cosa, Arsilex, ¿tú dónde estabas ahora? Ahora mismo en cámara. Eso sí, cállate. Eso sí, cállate. La misión es de la derecha. ¿Tú delo? Cállate, boludo. Yo estoy abajo a la izquierda tirando hacia administración. Eso sí, no. La última vez que he visto por ahí a Ernie, que es hace poco, porque me lo he cruzado justo cuando se ha arreglado la luz, era por el centro, pero que él iba hacia la izquierda, hacia abajo. Entonces, no olvidéis que también hay otro cadáver que es el de Ernie. Yo pienso que son arsenales. Pero entonces hay dos asesinos. Claro que hay dos asesinos. Claro, claro que hay dos, por eso toca el botón. Es que si moría uno más, perdíamos. Yo no voy a tocar el botón. Yo creo que Deilo lo es. Por todas las evidencias que tengo, yo voy a abortar a Arsilex. Porque es que todas las cosas están detrás de mi cámara. Vale, pues es muy fácil. Es Ángel y Destri. Yo voto también a Arsilex por eso. Desde todas las cosas es que Ángel y Destri. ¿Pero qué estáis votando? ¿A quién estáis votando? Yo voto a Destri. Yo voto a Destri porque es el que he visto en sala médica. Bully ha ido a sala médica y de repente está muerto. Uno Arsilex, uno Ángel. Votar todos. Ole por quien sea. Ojo, ojo, ojo. Yo creo que. ¡Oh! Si es Arsilex, Ángel te ha sacado una partida. Sí, se ha sacado una partida. Felicidades, Ángel. No soy. ¡Oh! ¡Se come! ¡Buena! Pero vamos a ver. Hay una cosa. Disculpadme, hay una cosa que no entiendo. Dice de Street. Estoy en constantes y acabo de ver cómo ha muerto una persona. Acabo de ver cómo ha muerto Willy. Y luego dicen otros dos. Eso sí, nosotros estamos en constantes. Claro, no tienes claro. Y Arsilex, tú puedes haber dicho. Yo no he visto a Destri en constantes. Pero Arsilex, tú puedes haber dicho. He visto a Deilo y a Ernie por cámaras. ¿No os has visto? No, es que a vosotros. Yo pensaba que me había visto a mí, Yo también pensaba que no había visto cómo me matabas. No, no, no. Yo he visto a Willy cruzar para la derecha, me he metido en cámaras y estaba viendo a Lexosi y a Ángel ahí quietos. Y de repente dice Deilo de repente dice Destri que está ahí en constantes. ¿Cómo? ¡Mata uno! ¡Oh! Era yo, no. Deilo. ¿Qué hacéis entre partida y partida para entrar? Es que me gustaría ¡Impostor! ¡Que me había tocado! Me había tocado a mí, tío. ¡Ah, Jesús! ¡Mátame, mátame, Jesús! ¡Mátame! ¡Mátame, tío! ¡Mátame, Jesús! Voy, Ernie. Vegeta, siento haberte matado, pero es que últimamente has cogido la costumbre de Fargan, ¿eh? ¿Cómo? Mira cámara, Vegeta. Es verdad, sí. La anterior estaba todo el rato. Es que me encanta. Es que quiero ver un asesinato, tío. Está guapo la cámara, ¿eh? El otro día. Me quiero sacar un vídeo donde sea tripulante. Pero si ya te sacaste uno. Video, ya, visita, ¿eh? Ya, pero fue muy corto y no lo pude subir. La próxima vez cuando vea el asesinato me voy a callar. Me voy a callar hasta el final. Y voy a decir, por cierto, que sepáis que la primera ronda. No me deja crear partida. Si alguno consigue crear. Es esa que pone. Ya, yo tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Ah, hay que hacer uno nuevo, ¿no? Vale. Ahora que ha cogido color negro, se lo ha quitado a Destri. Si entra rápido ya. NLU, ese. Destri. Ese, ¿no? Ese, Willy.
Te voy a quitar el negro, Destri. No, no, por favor, no, 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 el negro no, que tengo hasta los emotes de psicólogo. Destri, que te toca mucho, ¿eh? Pero es verdad, a mí no está dejando entrar, ¿eh? Dice que está full el Among Us Matchmaker. Full, ya, tú me dices eso, ¿eh? A ver, dejar de jugar Among Us. Está full. ¡Full! Ya está. Salieron 9 de Among Us, chicos. No hay personas que estén viendo el directo. Se está dando el juego. ¿Sabéis por qué Ángel confiaba tanto en mí? Porque es que, bueno, y Lexosi también tenía que confiar. No, yo en ti no confiaba. No. Toma, no, que yo solo No, yo de quien desconfiaba era de Deilo. Claro, de quien he quitado la luz. Que lo pillaba. Deilo en esta no la ha cagado, ¿eh? Deilo. Lo siento. Ahí está. Es que Deilo me ha matado justo. Yo no mataba. No me he Artilex, es que hago una partida. Da igual que no maten, el problema es que te reporte la habitación. Se ha matado hace un segundo. Pero vale, que. A ver, ¿qué hacéis para no entrar al servidor? Me tengo que. Europa y el código es. Muchas gracias a Nicolás Pérez, gracias también a Lukis BM, a Santiago Calderón, a Karen Reyes, que de hecho pase de oro, muchísimas gracias Karen, a Furious GM y a Cielo Benavides. Estamos venga. Full como el Among Us. ¡Vamos! ¡Full! ¡Ay, ahora no me toca! Ay. Ahora no se cae, ¿no? Tirirorirro. Tirirorirro. ¿Abre? Voy a hacer como que estoy abriendo aquí. Bien, no me deja de reportar. Bueno, han muerto 4. Han muerto 4, chaval. Venga. 4. Pero escúchame, ¿cómo está el cooldown? Vale, 4, un momento, vale. Esto es fácil. Esto es muy fácil. Con un vale, ¿tú a quién has visto? Arsilex, Ernie y yo estábamos por abajo a la derecha. Vale, y... ¿Dónde reportas tú, no? En electricidad, en la puerta, literal. O sea, no me dejaba reportar porque estaba la puerta cerrada pues, y encima del cuerpo. Ángel salió de... De yo médico la... hacia la izquierda. Sí, sí. Que Yo nos hemos hecho, sí. Y he visto ahora. Decid dónde estabais ahora, porque si han hecho el cooldown, tiene que ser justo ahora. Exactamente, tiene que ser ahora mismo. Mira, Destri y Arsilex no son. Yo. Con el 10%. Bueno. O sea, la cosa está en quién ha ido en algún momento a la electricidad o qué misiones habéis hecho desde que ha empezado. Yo he hecho las misiones de especímenes. He salido con tío Willy y luego he vuelto a encender la luz. Yo, vale. una cagadón. Vale, espérate, todas las misiones que habéis hecho desde el principio, porque Deilo estaba abajo a la izquierda. Cuando me lo he cruzado, ha sido el único y a Ernie. Yo he limpiado todas las de la izquierda: árbol, descarga, oxígeno. Y yo me encontraba a este, he hecho la maneta, la de la basura otra vez de abajo. Y estaba tirando hacia la derecha después de hacer el pivote. Derecha, que lo he hecho con Alesby, el pivote yo, lo del centro. ¿A la derecha quiénes estabais? Se está yendo el tiempo. A la derecha estábamos Ernie, Destri y yo. Sí, correcto. Yo no me la quiero jugar pues... cagando antes, porque antes... hay que echar a dos. Hay que votar a alguien. Hay que echar a dos. Creo que si es Willy, que jugar a algo, sería Deilo.
¿De Hilo? ¿Por qué? No, no, no. Yo a Willy, la verdad. Son Willy Ángel. Son no. Willy. He dicho ahora mismo de echar a Willy, literal, Ángel, de repente. No, porque tú estabas abajo a la izquierda. Tú estabas abajo a la izquierda y has sido con el único con el que me he cruzado y es lo que estaba más pero cerca. Yo he estado mucho antes que tú. Y eres tú. No sé qué votar, Willy, confía en mí. Tiene que no, ser Willy. No, yo no soy y creo que está siendo de Hilo. Yo creo que Deilo también. Porque sí, ha sido el único que estaba abajo, estabas abajo a la izquierda y me he encontrado al final con. ¡Oy, oy, oy! Vale, tocar el botón porque es uno. Tocar el botón porque es uno. O sea, que uno vaya a reparar y otro esté en el botón. Tocar el botón y tienes que echar a otro. Ha sido muy ambicioso, la verdad. Ha sido no parar, ha sido precioso. Ha sido maravilloso, la verdad. No me arrepiento de nada. 4 kills en una ronda. 4 kills en una ronda. No, ahí está, van a echar a otro. ¿Toca el botón? Tendría que matar a alguien. Ángel, ahí está. Tendría que haber matado a alguien, tío. Ángel. Yo creo que. No tenía que haberlo tocado, Ernie, quedaba uno. Podríamos hacer misiones tranquilamente, creo yo. Estaba Dale en el botón también, íbamos claro, a tocar. Es que la cosa es, Willy ha dicho de darle al botón y Ángel ha pasado completamente. Yo, ¿quién ha dado las luces? Máquina, maestro. Yo skipearía, chicos, skipearía. Es que Ángel le da las luces. Arsilex y Ernie, confiar en mí esta vez. Ángel. Skipeemos y tienen que ser uno de ellos dos, pero no lo sabemos todavía. Así que skipear. No. Como seáis los dos, Destry. Como seas tú, tío. Claro. Es que claro. Tal cual. Arsilex y Ernie, ¿cómo voy a ser yo si se han matado a cuatro y he estado. Arsilex, he estado contigo desde el comienzo de la partida. ¿Cómo voy a ser yo? Es imposible. Sí, pero es que yo luego me he quedado en especímenes. Sí, te has quedado en especímenes y yo justo he salido de la puerta y ya han sonado los reportes. Arsilex, que no puedo matar dos personas. Cuádruple kill. Que no soy, no soy. Cuádruple kill. O sea, ha sido una matante. Había que entrar. Había que entrar de puntillas a electricidad. Había que entrar a. Es lo que digo. Era mi pareja. Había que entrar de puntillas a electricidad. Tendríamos que matar a la otra pareja. A ver, deberíamos matar a Deilo, lógicamente. No sé. Yo voy a skipear. Quien está de acuerdo en skipear es que tiene que ser su pareja por cojones. Que ¿eres tú o Deilo? Uno de los dos. Yo voy a dar al botón ahora, a mí me da igual. Me echéis a mí si queréis. Mira, terrible. Yo ahora voy a dar al botón y me echéis a mí si queréis. ¿Pero qué hacéis? Ernie, casi la lías, Ernie. Yo no voy a perder la partida así, te lo aseguro. Que no la liamos. Si es Ángel, da igual, nos quedamos dos y le echamos. Ante la duda ha sido Willy siempre, ¿eh? O sea, he estado en el mismo sitio exactamente que Ángel, pero ante la duda ha sido Willy. Me encanta, la verdad. La jugada ha sido. Ante la duda ha sido Willy. Tienes que matar y tocar el botón. Mati, toca 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 el botón. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Oh. ¡Ay! Qué pena. Ernie descarado. Sí, Ángel. Escúchame. Subía yo. He quitado yo el reactor, Ángel. Subía yo hacia arriba para darle a la mano. Sí. Y estaba ya el cadáver. En cuanto me he acercado yo, le ha dado el botón. Claro. Claro, y espérate. Has quitado el reactor y luego has reportado. Como estaba ya el cadáver, has decidido mejor quitar primero el reactor y luego reportar, ¿no? Nunca hago esa tontería. Es una tontería. Claro, pero es que te estoy diciendo que he quitado el reactor. Hemos quitado el reactor. Yo tampoco sé qué es. Ernie, es una tontería hacer eso. Por eso te estoy diciendo que yo he quitado el reactor. Y Arsiles también. Ojo cómo se la haga, Ángel, para quitar sospechas. Claro que sí, claro que sí. Una sospecha es increíble. Tengo que dar en los cuerpos y para evitar sospechas, quito el reactor. Pero madre mía, espero que tengan. No, a ver, al principio hemos estado en especímenes. Destry, Arsiles y yo se han hecho 4 bajas. Es imposible que yo esté involucrado en esas bajas. Bueno, es que yo Ángel, creo que eres tú. Hasta ahora, Hemos dejado. Espérate. Hemos dejado a Ángel. Bueno, es que lo ha matado en mi cara, que es que no tengo nada que decir. ¿Estás seguro? No he llegado y he visto un cuerpo. A ver, si queréis skipear, Si queréis skipeamos, seguimos haciendo misiones. Pero es Ángel. O sea, que sepáis que es Ángel. Yo voy a votar a Ángel todo el rato. Es que es Ernie, por narices. Que skipear, si queréis. ¿Nadie sospecha de Arsilex? No, que le ha matado. Destry, sí. Destry, que le ha matado. Es que qué mala suerte que al principio han estado 4 personas todo el rato juntas, ¿sabes? O sea, Arsilex no es 100%. O sea, ya mala suerte. Vamos a ver, Destry, ¿cómo voy a ser yo si yo me he quedado en especímenes antes?
Dudo mucho que sea así. Si fueran Silas, tendría que haber matado el cuerpo. Irse al otro lado y dejar ahí el cuerpo mientras se pide. Y que yo he desactivado el otro lado. Además, ahora. Claro, hemos desactivado a Silas y yo. Venga, Ángel. Tiene que ser, ni por narices. Vamos, Ángel, miente como un cerdo. Pienso que es Arsilex, de verdad, no sé. Que no es Arsilex, Destri, que es Ángel, me cago en la leche. Que estábamos los tres en este. A ver, si votan los dos, a ver. Ido de medicina, ah, no, claro, no van a hacerlo. Y luego hemos ido a la sala en medio. Han matado a cuatro personas. Es imposible que nosotros seamos. Porque no podemos haber matado a nadie. En ese trayecto éramos tres. Yo voy a votar a Ángel, lo siento. ¡Oh! Estaba Ángel Ratón, haciendo la broma. ¿Por qué votáis? Pero esquipeadas, que no sos de mierda. ¡Vamos! 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 ¿Qué era esto? ¡Es un gameplay de mierda! ¡Vamos! ¡Que matáis a Willy porque es una mierda! A mí me han echado por la cara, o sea, hemos hecho el mismo camino, Ángel que yo. No estoy quedando nada para matar a otros dos. ¡Locura, eh! Hemos hecho el mismo camino, Ángel y yo, y me echáis a mí. Era un canteo, era un canteo extendido de que han muerto cuatro y si tres. Pero que es absurdo, o sea, me habéis echado a mí. Me habéis echado a mí y hemos estado Ángel y yo pegados todo el rato. O sea, ante la duda, Willy. Yo ya sabía que cuando hemos hecho la segunda kill. La cagada, ¿sabes qué ha sido? Ángel, han matado a Bailon, me da Ernie, tío. Claro. Ernie, sucio, ¿qué haces con mi color? ¡Ostras! ¡Seguro el pastor! ¡Ay! Entra detrás de Willy. Detrás mío, en cámaras. A ver, ¿quién viene? Según venga alguien, lo cazo. Según venga alguien, lo cazo. Ah, que habían saboteado. Vale, eso sí sospecha de mí. Tío, ¿no hay nadie por aquí? Ay. Cuerpo. ¿Cuerpo? ¿Dónde? Cuerpo en donde la gasolina. Donde se coge la gasolina. OMG en los Rubius. LOL. XD Lechi. Jaja. Vale, no sé quién es. Creo que ha sido clarísimamente. Ver. Vale. Triple 7. Ah, Lesos y Deilu y yo estábamos en la izquierda y no. No, pero yo ahora. Yo sí estaba haciendo la venta. Yo he hecho. Espérate, yo he hecho mis cuatro misiones en la izquierda, Yo os explico, yo he hecho el reactor de la derecha, vosotros habéis hecho el de la izquierda y el que ha llegado un poquito más tarde ha sido Arsile. Pero ha llegado sí, de abajo. Pero yo venía de abajo y me he cruzado con Destri, creo que era. Entonces, no, sí, conmigo, sí. Conmigo, abajo. Me he cruzado abajo. Con Destri saliendo de especímenes yo y me he ido al reactor. Y cuando he llegado, estabas tú. Claro, Arsile, pero. Dejad de matar a Destri también porque está también haciendo directo, ¿sabes? En plan, que me sabe mal. Vegeta. Arsilex, córtate, tío, Arsilex. No, es de verdad que el chaval, no le he matado yo, pero que el chaval, juego macho. A ver, echamos de menos los insultos de Alevi, la verdad. Es verdad. Alevi, insulta algo, dejarle unos segunditos. Alevi, le permitimos hablar y ya está. Venga, Alevi. Creo que es Destri, Ha hecho cuenta. Bueno, y dime mi vota con mi color. Es Destri. Con el color negro, Me ha robado el color y le ha tocado, tío. Qué suerte. ¿Te imaginas? Te daría rabia, Vale. ¿Qué han quitado? Voy a tener que jugar con esto porque si no, no veo lo de la iluminación. ¿Lo has visto, no? ¡Ah! Bueno. Dejemos que hable quien tiene que hablar. Ahí está hablando, que ha reportado cuerpo. Arsilio, ¿dónde está el cuerpo? Ernie, ¿dónde estás?
¿Dónde has ido? Haciendo los meteoritos. ¿Los meteoritos? Primero he descargado y luego he hecho los meteoritos. ¿Pero si venías conmigo? ¿Contigo de qué? Sí, ¿tú venías de quién eres? ¿Cómo te llamas? Me he llamado Paquito. Dejadme a lo mejor 20 segundos luego, ¿vale? Que he visto el asesinato. Vale. Pero asesinato, si lo has visto, han muerto dos. Claro, dilo ya. Gracias, gracias. Vaya, vaya. Ernie, ¿dónde estabas? ¿Pero sois tontos o qué? Bueno, ya, locura. Son ellos dos. Son ellos dos. O sea, no me lo explico. Deja no sé, me huele a broma, ¿no? Lo de triple. No, claro que es broma. Yo estaba. Os lo he dicho. Estaba en la esquina de abajo. Un segundito. ¿Te huele a broma, Destri? Claro, es lo que tiene cuando te cargas un cuerpo delante de mi cámara. ¡Oh! ¡Cámara! No pasa nada porque he visto cómo ha sacado el cuchillo. Ha rebanado el cuerpo en la zona de la derecha del botón y se ha ido hacia la izquierda. Destri. ¿Qué dices? Que no. Wanted. Que no. Has hecho dos, tres. Editor, insertar aquí explosión. Que estaba el meteorito. Que estaba troleando. ¿Cómo que estaba ese meteorito? Esperemos que sea cierto porque si no hemos perdido, Vegeta. Destri no estaba en meteoritos. Nada. Ya digo yo que sí. Destri no estaba. Explosión. Me ha robado el color y le ha tocado impostor. ¡Qué rata! Dime Pikachu. ¡Oh! ¡Qué rabia, no, Ernie! Bastante, la verdad. Ahora mismo me voy a coger un cuchillo. Color. Pero no soy yo. Ya. Sí. Buena esa de este. Calma, chicos. Se puede comer, ¿eh? Estamos a tiempo. ¿Esto a dónde me lleva? Es que me ven. ¿Qué hacen juntos, tío? Vale, hay que matar a alguien por aquí. Qué buena Destri. Vale, lo van a encontrar rápido, tengo que hacer algo. ¡Oh! Esa aquí la quiero yo. Ahí está. Vale, decime. Ostras. Creo que es Vegeta. He salido de cámaras. Estaba yo en cámaras y he salido y está el muerto a la derecha, en la puerta de la derecha. ¿Dónde está? ¿En qué puerta? En la puerta de la derecha. Creo que es Vegeta, lo único que ha echado a Destri y hubiésemos perdido entonces. No, Vegeta no puede ser porque ha echado vale, a Destri. Pues... Vale, espérate, 100% no es ni Vegeta ni Jesús. Bueno, yo tengo escáner, pero no lo he visto. Oh, directamente el asesinato que he visto. Willy, escáner. Yo he visto a Vegeta que estaba custodiándome porque ha sido el último en salir. Y he salido y estaba Ángel, que igual olía eso a... Vamos. Mira, te voy a decir... Willy, creo que he salido de cámara, que he dejado a Willy. Me he ido por la parte de arriba, que estaba Lesbi haciendo los cables, creo. He continuado hacia la derecha. Pero he bajado hacia abajo. Estaba yo descargando un archivo, no estaba Lesbi. Lesbi lleva muerto desde el principio. Entonces, a la derecha he ido yo y estoy haciendo ahora mismo... Vale, pues ya está. Pues es Arsiles, entonces. Sí, o Jesús tiene el escáner del final. Bueno, pues ya está, equipea, da igual. Creo que eres tú, tío. No, es absurdo. Yo, si me decís 100% que os habéis escaneado, votaría Arsilex. Te digo, Arsilex mata lentísimo, pero es lentísimo matando. Ya, vale, pero ¿y qué? Por eso no puedo guiar. Vegeta, ya, pero. No sé, bueno, a ver, te estoy echando de ti también, ¿sabes? Y no sé por qué. No, pero, hombre, yo he echado a uno de ellos y si te. Fijas... ha echado a uno. De hecho, escúchame, no iba a decir yo.
que era, que era, creo que le dije a Ernie, ¿no? Bueno, Fernando no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido. Sí, sí, Ernie ha muerto, no tiene sentido. El único que está limpio aquí es Vegeta, en realidad. Por eso yo pensaba que lo había matado y no, así que da igual. Esquipear y ganamos por misiones. Ya a mí solo me quedan las de la derecha. Me faltan mazo, me faltan mazo misiones. Pues hazlas o guótale y que las haga rápido. O algún fantasma, igual. A mí que no me haga. Vale, bien, no estés enfadado, haz misiones, por favor. Me faltan 4 misiones, creo. Vale, tengo que matar a Vegeta sí o sí. Tengo que seguirle. Tiene que haber ido por aquí. Uy. Vale, he ganado. He ganado. No sospechan de mí. ¡El ganado se come! ¡Se come hoy el marisco! ¡Sí! ¡Se come! ¡Menuda matanza! ¡Te he ayudado de muerto cerrando toda la... ¡Increíble Destri, el ángel del demonio! La que nos ha caído Destri, ladrón de colores. ¡Destri, te he visto, cerdo! ¿Cómo he visto cómo matabas, cochino? No me lo estaba creyendo, tío. Ahora sí me dejas el blanco, ¿no? ¡Destri, qué haces! ¿Estamos instantáneos o qué? ¿Dónde Destri, que... yo pensaba que me había cazado a mí porque yo también he matado delante de una cámara, tío. Sí, yo lo que no entiendo es que estoy al lado de Archiles y ni siquiera se gira a mirar si estoy ahí en las últimas partidas. Es decir, yo cuando quedamos pocos siempre voy mirando para atrás, para atrás, para atrás. Está buscando por todos lados. Buah. De verdad, yo no me he girado. No, increíble, Destri. Increíble, Destri. Última, venga. ¡Vamos! ¡Se come hoy! ¡Qué contento! ¡Qué partida! O sea, decidme, chicos, si no ha sido una señora partida. Si podemos llegar a 50.000 likes, hoy me haríais muy feliz, la verdad. Madre mía, madre mía, madre mía, de verdad, madre mía, madre mía, qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Chicos, 35.000 me gusta. Podemos llegar a 50.000 del tirón. Por favor, quiero o no. Se ha salvado que solo haya un cuerpo. Bueno, eso sí. ¿Qué narices haces con tu vida, eso sí, por curiosidad? Estaba en la zona eléctrica esperando por si apagaban, pues arreglar los cuerpos. Hay dos cuerpos, Ya, pero ese es el problema. ¿Qué hacía en la zona eléctrica? Esperando por si. Sí, yo también le he visto esperando a que saboteen para desabotear. Arreglarlo. Terrible, terrible. Vale, hablar de los muertos, darnos info. Info de los muertos, info de los muertos, por favor. Sí, vale, el muerto de Destri. Estaba justo en el motor derecho. No, no risas. No se rían de Destri. ¿Dónde estaba? Están desviando la atención. Vegeta, ¿tú estabas haciendo gasolina? ¿O no? No, no he hecho gasolina, no. ¿Y qué haces en esa sala? Pues todavía no he entrado a gasolina. ¡Ojo! Pero tienes que hacer gasolina. ¿Pero tienes gasolina o no? De la sala esa. No me he fijado si tengo gasolina. ¿Y qué haces dentro de la sala? ¿Para qué te metes entonces ahí? Es que no sé si me he metido, de verdad lo digo. Sí, te has metido. Uy, pobre no me pone de colada. Ah, pues. Me mento. ¿Pero había un muerto dentro de la sala? No, no, el muerto estaba en el otro lado de gasolina. Otro clarísimo, venga. En el motor derecho. ¿A quién has votado? A lo que vais a votar todos. Yo tengo clarísimo, creo que tengo dos sospechas, pero... Dinosla, compártelas antes de que te mate. La mano en el fuego, claro, Jesús. Las digo. Sí, estás feo. Dilo. La siguiente ronda lo digo, pero creo que. Como si le fuesen a hacer caso, ¿sabes? Jesús, dilo que te voy a matar ahora. Mira, sospecho de Vegeta y de Ernie. De mí por qué. ¡Oh! De que el Sosi estaba en electricidad para arreglarlo. Cuando eso lo hacemos Willis y yo siempre. Pero siempre. Eres un máquina. Claro que me he fijado porque estaba contigo. El tío adivina.
Vale, 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 chicos. Sabemos que Jesús... Esta misión... Sabemos que Jesús no es. Sabemos que la Isoshi no es. Sabemos que no hemos llegado a 50.000 me gusta después de esa pedazo de partida que he hecho. Que chicos, de verdad, ha sido increíble, de verdad. Muchas gracias a Máximo. La verdad es que podía haber estado leyendo miembros nuevos en vez de estar bobeando haciendo la misión anterior. Vale, muchas gracias a Eric Pérez, a Máximo Hugo, a Porco Germe, a Porco Germe. Ay, qué divertidos que sois. Me había robado la electricidad, que le queda poco para hackearla. Y nos salta un poquito de cámaras, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ay, pues nada. A hacer misiones con calma. ¿Os habéis fijado que yo ya no salgo nunca por las alcantarillas? Porque siempre me... Porque siempre me acababan pillando. Muchas gracias también a Israel Hernández, a Giordano Ramos. Muchas gracias también al crack de Tomás Benjamín. Muchas gracias, Tomás. A Kevin López y a Gabriel 1028. Bueno, ¿qué? ¿Van a verme muerto o no? Vale, Vegeta no está en cámaras. Creo que es bastante evidente. Eso sí, de verdad, haz alguna misión, hijo. No toque, no toque, espérate. Ahora ya puedes tocar, gracias. Por favor, que no esté muerto a Lesbi, menos mal. No, no, a Lesbi no está muerto. Pero he pasado miedo, Pero he pasado miedo. Yo también he estado dudando entre vosotros. Digo, a ver dónde está la muerte. De uno o del otro. Sí. ¿Y tú dónde te has quedado, Vegeta? ¿Dónde está el cuerpo? Atrás y me cruzo con Arsiles. Lo voy a interrumpir, tío. Ostras. Pero ese Arsiles está muerto. Pues sí, vale, Ángel. Pero que Ángel quería decir algo. El cuerpo estaba en el respawn, básicamente, cerca del respawn. Es que no se ve, está todo muy oscuro. Por ahí no lo reportaron. Yo me lo he cruzado subiendo por el pasillo. Vale, a ver, Ángel, una cosa. Yo estaba ahora en Vitales hace un rato, tampoco mucho, han matado a Willy, ¿vale? Y hace pocos segundos han matado a Arsilex. No sé qué cuerpo era, no se veía. Vale, pues ya está, fácil. Pero... Jesús... A Lesbi no le he visto, ¿dónde se ha ido? Yo estaba con Jesús en un momento dado y creo que había otra persona ahí y luego apagaron la luz y ya no volvió a saber nada. Nosotros estábamos en especímenes, estaba Ángel haciendo el Simón Dice. Yo he hecho la de ordenar las cosas y luego he hecho la de los números. Y estaba yendo, que creo que te he visto a ti, a Levi, en descontaminado en la parte de abajo justo antes de que te cortara. ¿Por qué desconfiabas? Si no había luz. He visto el humo, Alepi. Si me he escaneado, Alepi. Vale. Bueno, luego si quieres hablamos de la actuación. Pero bueno, en fin, me voy a fiar de ti. Por favor, decir que hay que votar. ¿Cómo que es mi Vegeta? Espérate. Y ¿cómo que Ángel, Ángel ha reportado y el segundo cadáver has dicho que ha muerto justo? No, pero le ha dado tiempo suficiente porque yo he ido para darle al botón. No he podido darle porque están las luces apagadas. Sí, yo estaba yendo por izquierda a las luces. Entonces, ha llegado Ángel y ha reportado. No creo que sea él porque ha pasado un poco de tiempo. Por favor, votarle. Eso sí. Votarle, votar a alguien, a uno o al otro. No quiero decir nombre por si no estoy muteado. Tú has hablado de eso, sí. Ahora hablo yo. Estábamos, Jesús. ¿Hay que echar a uno a hablar? Hay que votar ya. ¿A quién votamos? ¿A quién han votado? Yo, Ángel, voy a votar. Pues yo he votado a Vegeta, ¡son tontos! Terrible. Aquí cada uno vota. Vale, por favor, tocar el botón. Tocar el botón, no seáis bobos. ¡Ah, no, no! Hay que darle al botón. Vale, dale al botón. Ángel lo va a hacer. ¡Qué buena, Ángel! De verdad, Ángel. ¡Ángel, no! ¿Ángel? ¿Ángel? ¡Toca el botón, Ángel! ¡Toca el botón, inútil! Ah, pues nada. Toca el botón. Está clicando lo de reportar. Jesús, venga. ¡Wow! ¡Buenísima, Ernie! ¡Buenísima! Estaba esperando. Vegeta, mira. El disparo. ¡Qué buena! Menos mal que me ha aguantado con Jesús y no le he matado. A Ernie ha acertado. Habéis acertado, pero no tenéis pruebas. O sea. Ernie, no. Has hablado ahí diciendo que hay que hacerle socia ahí cuando eso es lo más lógico del mundo. ¿Qué he dicho? ¿Qué? Pero si le han culpado a Vegeta. La última.
La última. Disfrutadla, ¿eh? Esto es lo que te he puesto, ¿no? Que es la última. Vale. Vale, es Vegeta. Voy a ver si veo algo por las camaritas. Vale, no se ve nada. Aquí sí. Ernie Destri. Deilo. De Sosi. Estoy muerto, ¿verdad? Vale, voy a hacer las misiones estas mientras me ven por las cámaras. No creo que mate porque me están viendo por las cámaras. O sea, si hay dos personas mirando por las cámaras y no me ven. Vale. Se ha ido muerto Stoko, ¿eh? No hay nadie, qué pena dan. ¡Uy, qué pena, pobrecitos! ¡Uy, qué pena, qué tiernos! ¡Uy, qué tiernos son, qué pena! Qué lento, ¿no? Joder, tanto que lento, madre. Pero así, ya ves. Vienen a la vaya caracoles. ¿Quién es el último que ha salido de cámaras? Yo dejé. Yo dejé al pelotón allí, que me fui a la derecha. ¡Ay! Yo me acabo de cruzar con Arsilex en la otra. Bueno, arriba, mano derecha. Y conmigo, el Sosi, conmigo. En especímenes, que yo estoy en especímenes. ¿Cómo? Que yo estoy en especímenes ahora mismo. Especímenes es imposible, pero Ernie está en especímenes ahora, seguro, porque me he cruzado a él también ahí antes. Claro. Un compañero de cámaras ha caído. ¿Pero dónde? ¿En cámaras? A ver. Un guayer se ha caído. Un compañero de producción. ¿En cámaras, MGT? La persona está mirando cámaras. A ver, Jesús le está. Jesús le va a dar algo. ¿Cómo puede ser que Destri ha dejado a Jesús en cámaras? Sí, correcto. Y me fui. ¿Y quién más estaba? Yo también lo dejo en cámaras, Y le dejo sin cuello. Dicho, Ángel, tú me has visto irme, Si no me equivoco. Todos le dejamos en cámaras, chicos. Todos lo dejamos en cámaras. Y alguien lo dejó seco. Ángel, no me digas que tú no me has visto irme de cámaras y Jesús estaba vivo. Que sí, que yo creo que sí, no sé, no me acuerdo. De todas maneras, también no me ha tocado, yo votaría por votar a alguien al azar. Así más divertido. No. Que cada uno vote a alguien, no, que cada uno vote a alguien, no vale skipear. Venga, no habléis. Vale, venga. Vale, venga, votad. ¿Tú has votado a uno? Si me hubiera tocado, pues no estaría haciendo esto. Bueno, o sí, a ver si así te cargas a uno. Yo he votado a Ángel, ya que estamos, votas todos, Ángel. Richard, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Y Ernie? ¿Quién ha sido ese, Ernie, tú? ¿Qué tal? Es que estoy pensando. Ernie, ¿cuántos te habrán votado? ¿De verdad? ¿Todo el día? Ernie, tío. Pero si pudiera cambiar mi voto para votar a Ernie. Yo también, si pudiese votar a Ernie ahora mismo, le votaba. Ala, Lepi, te lo llevas. ¡Oh! ¿Pero qué hacéis? ¡Tira, por favor! ¡Tú! Me voy. Madre mía. Voy a hacer esto, ahora van a cerrar las puertas y hackear la electricidad. Y no, y lo arreglo y me voy. O hago la misión de la derecha. Electricidad en 3, electricidad en 2. Arsiles, mátame, venga, ya está, de verdad, qué pesado. Increíble.
buscándome todo el rato. Si es que dais pena. 3 horas para matar a uno y le hemos tenido que echar una mano. Ay. ¿Por qué? Asquerosos. Bueno. Murió, güey. ¿Has visto un asesinato, Vegeta? ¿Detective Vegeta ha vuelto? Cámara Boy ha vuelto. ¡Vamos! Sí. Efectivamente. ¿Dónde estabas? ¿Destri? Abajo a la izquierda, ¿no? Vegeta. No me hagas la misma, Vegeta, que esta vez estaba abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Es para llegar. Ángel, ¿dónde estabas? Esto es más relleno. Yo estaba en especímenes. ¿Deilo? Con él. Es el culpable ahora. ¿Con él? ¿Estaba contigo, Ángel, Deilo? O sea, sí, sí, nos hemos cruzado ahora mismo, yo subiendo, él bajando. Yo no me acuerdo, ¿eh? ¡No, no se acuerda! No se acuerda. ¿Lesosi? Ahora me estaba escaneando. ¿Arsilex? Yo me acabo de cruzar contigo, que tú estabas saliendo de... Bueno, de al final de las cámaras, no de la puerta, y yo me he metido para cámaras. Eso es cierto. Me acabo de cruzar contigo, literal. Después de matar a Willy. ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Arsilex, como he visto! Si yo con Willy, ni me he cruzado con Willy, tú. ¿Pero dónde? Arsilex ha dicho, hasta aquí. ¿Pero dónde? ¿Cómo ves efecto especial? ¿Qué dice Vegeta? Nadie va a decir dónde. Le ha hecho esto, donde se rellena la gasolina. ¿Cómo que dónde se rellena la gasolina? Me lo creo, porque ha venido a comer. Espera, igual es posible que no sepa dónde estaba la gasolina. De todas maneras, aún así, recordad que 777 reportó el otro cadáver y ahora acaba de echar así. Simplemente recordarlo para tener una base de datos. Me acabo de cruzar con Ángel en la puerta de médicos. Sí, me acabo de cruzar con Ángel en la puerta de médicos y ido directamente a cámaras. O sea, y yo ¡que estás fuera! ¿Te has cagado o no? Sí, has entrado, sí he salido. Pa, y he visto. Si el otro era Ernie, ya flipo. Ha saltado hasta la sangre a la cámara. Muy raro, era toda la peli. O sea, que lo has visto. ¿Qué te han pillado de Vegeta? ¿Cómo la han pillado, eh? ¿Cómo la han pillado al pobre Arsilex? Por rata. Por dudar. Ha dicho, lo mato, no lo mato. Fuera de aquí, rata. Muy bien. Qué asco, de verdad. El mundo se va al carajo por su culpa. Fuera de la nave. Fuera de esta nave. Bajamos la temperatura. Un poquito de cables. Más que nada porque esto va a acabar por misiones, así que... Cuando las tengamos ya... Creo que no me ha dado, ¿eh? ¿Qué tal, cuidado? Hola, por... ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué coño está pasando? ¿Qué ha sido tan buena? Comparte tu risa. Pero se supone que con la risa tengo que votar a alguien. Destri, ya está, fuera de aquí. Sí, es que me va a acusar a mí cuando he visto claramente lo que he visto. Pero no me van a dejar hablar y va a pasar como antes con el Lexosi, pero bueno. Me he quedado en una esquina con Vegeta en cámaras y ha venido Destri por la agujera. ¡Lo mato! Ángel, vengo de la puerta a la derecha, Pero no vale eso, Ángel, o me das argumentos de peso o como te sigas riendo, no, te voto, te lo digo. Escúchame, que me he quedado en una esquina a Lesbi con Vegeta en cámaras por si venía alguien para pipearle y matarle. Y ha venido Destri y sin mirar a la esquina lo ha matado y se ha ido por el agujero. Pero Ángel, ¿por qué mientes? O sea, te estás riendo para que te dan argumentos. Que ha sido buenísimo, ya está. Yo vengo del lado derecho hacia la izquierda con Ángel. Vegeta sale de quitar las luces, me voy hacia la derecha, vuelvo hacia la izquierda y estaba el cadáver de Vegeta en el suelo y Ángel estaba ahí. Y está diciendo lo de la esquina. Te vas a ir, claro, ¿no? Willy ha hecho la misma antes. No, vale, pues votarme a mí y cuando veáis que no. Hacemos el 50-50, cuando veáis que yo no he ganado, o sea que no habéis ganado, votar a Ángel y ya está, y ganáis vosotros. Venga, votarme, de verdad. A ver, si votamos ahora y no perdemos, estaba claro que ya estaba en lo cierto, no me van a votar. Destri, Gold. Vale, yo lo digo. ¿Pero y por qué el resto no vota? Porque sí, votamos a Destri, es que yo no me fío de todo lo que se está riendo solamente, entonces. Os acabo de dar todas las explicaciones y Ángel solo se ríe, o sea, ¿qué argumento es ese? Pero que solo me río, me fío todo, pero mira, si no lo votáis yo me sigo riendo, que gane la partida y como para galones.
Yo me voy a creer Ángel esta vez, tío. No sé por qué. O sea, ¿te crees a Ángel por reírse? O sea, no tiene sentido. A ver, no creo que también no eres así. Si no, vale. Si no, pues es que le echamos luego de una, o sea, es que... ¡Maldita rata campera! ¡Que haces allá! ¡Madre mía! ¡Mi ángel de la guarda! ¡Qué asco! Ha sido la mejor jugada de la historia de la televisión. ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Pero de esto y deja algo! Que Jesús la ha tocado 4 veces, y a mí también. Vegeta literal tiene un par de patas en la cámara. Pero ya me ha atacado unas cuantas también. ¡La última! ¡Vamos! ¡Que puede ser el impostor! ¡Puede ser el impostor! ¡Te puede tocar! ¡Vamos! ¿Cómo les he liado, de verdad? ¿Cómo les he liado otra partidita más? ¿Ya están cerrando puertas? Vale. ¿Ese es tu ídolo? Bueno, lo que acabo de ver. ¡Oh, Destri, la devuelve! Lo que acabo de ver. No he visto nada, es mentira. No tengo ni idea de quién se fue para la izquierda. O sea, estaba en electricidad, pero no tengo. Yo estaba a la derecha con Dale. Yo estaba a la derecha. Haciendo la del cohete. Vale, yo estaba abajo del todo. Espérate, igual descartamos, ¿eh? Matando a Jesús. Ah, no. Descarten. Vale, yo estoy abajo, Arcide se ha ido a la derecha. Sí. ¿Qué? ¿Decide el resto? Sí. He estado en cohete. ¿Quién ha votado? Yo no he votado a nadie, he saltado. Si nadie se ha ido. Vale. No era suficiente. ¿Pero por qué? ¿Pero a ver, para qué? ¿Pero sois bobos o qué os pasa? Si cada. A la calle borrando gameplay. Pero, o sea, si tenemos. Si por descarte hubiésemos sacado quiénes eran. Pero sois bobos. Son bobos, de verdad. Yo nunca he visto a gente con un IQ tan bajo. Increíble. Increíble, de verdad. Increíble, de verdad. O sea, no me lo estoy creyendo, tío. Alex me dice que está a la derecha, Alex está en la derecha, Lechos está en el cohete, otro está no sé dónde, otro está tal. Y de repente esquipean. No entiendo nada. Ay. Vale, Arciles, Jesús, Destri y Vegeta. Vale, pues imagino que van a hackear algo. No entiendo nada. Bueno, voy a ver si me pueden cubrir. Porque voy a hacer la de la basura de aquí, que se me ve desde las cámaras. No sé qué acabo de hacer ahí. Oh, y te acaban de pillar por las cámaras, Jesús, tío. ¿No? Sí, yo creo que va a ir corriendo Vegeta, imagino. A ver si hago esto antes de que reporten mi cadáver. ¿No? Vegeta, venga. Vamos. Voy a hacer esto de cables. Seguro que ha muerto en cámaras. pero bueno, pero qué manera de saberlo más rápida, ¿no? En plan de. No, adivinando dónde está el cadáver, ¿no? Lo he dicho por decir, Escúchame, confirmo que está en cámaras, ¿eh? Confirmo que está. Eso sí. ¿Pero por qué lo confirmáis? Porque lo hemos visto ahí todo el rato, no sale. En cámaras no estaba, acabo de ir yo hace 2 segundos y no estabais muerto. Escúchame, Jesús y Lesosi eran los que estabais subiendo al de la izquierda, ¿no? Árbol, Alepi, no, no, yo vine del árbol
No sé si da un poco más arriba, pero no sé si. Estaba de arriba y ahora yo acabo de desactivar el desktop. Si queréis. No, no, pues tú verás, Jesús, si quieres culpar a eso así o cargar con el muerto. A ver. ¡Oh! A ver, Alex está muerto. Alex está muerto. En cámara. O sea, os cuento mi punto de vista porque tampoco lo sé, ¿vale? O sea, yo no, he dejado a alguien. No. Yo estaba abajo haciendo la botella. Le Sosi me ha echado un vistacico. Me ha mirado así de reojo y me ha dicho hasta luego, primo. Se ha ido para arriba. Sí, yo me Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba. Yo he ido un poco después. Y cuando he ido estaban Jesús y él. Y pero el Sosi ya estaba arriba. Más o menos, no sé si venían de la izquierda de cámaras, no lo sé. No sé. Pero bueno, el caso es que han tirado para la derecha y han tirado para arriba. A ver, yo te digo, yo venía de abajo. Yo he ido a cámaras y acá no he visto el cuerpo de Vegeta. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿A Alexby, que puede haber hecho un kill report, cuidado. Alexby no es. Básicamente he estado en comunicaciones con él, haciendo los datos y me ha podido degollar. Cuando yo he subido el Sosi, tú ya estabas arriba. Sí, no, ahora ya hace. Sí, cuando está desactivando, sí, pero a ver, Arcelex, tú te. Claro, esquipeando bastante, me da igual, esquipeando. No, 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 esquipe. Dime. No, hemos venido a jugar, pero es que, no sé, el resto me da mal rollo. Yo he visto a Alexosi subir. ¿Tú a quién he votado? Que me diga voto. No, Arcelex. Yo he votado a Alexosi. Arcelex, ¿te has desplegado con Jesús? Sí. Y le he comprobado a Arcelex y le he comprobado yo también. Porque se ha escaneado el primero. Vale, yo he esquipeado ahora. Si no soy yo, o sea, es que o es o Alexby o Jesús. Si Jesús es escaneado, solo puede ser Alexby. Venga, fiera, eso sí. Te espero en la siguiente ronda, eso sí, te espero en la siguiente ronda. Alexby es un liante, ¿eh? Alexby es un liante y la lía. Por favor, encienda. Antes lo había hecho bien, ¿verdad? Creo que esta es la misión que más veces me he equivocado de no saber cómo funciona. Voy a hacer rápido las misiones y vemos a la rata. La rata de Jesús. Esta me la dejo para luego, la de abajo. Vale, 777. Aquí. De Sosi. A ver, ¿dónde está la otra rata verde? No está por aquí. Oh, acabará de matar a uno, ¿eh? Venga, ¿dónde estás? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué matanza! Gente, hay dos muertos, ¿eh? Hay dos muertos. ¿Quién es? He pulsado ahora mismo. No, es que estaba en constante y he visto dos muertes y he dicho, pulso el botón. A ver, Alex. El tirón. Alex, espera. ¿Me dejas hablar un segundo? Sí, sí, habla. Vale, que le borramos el gameplay a Arcelex y a Jesús. ¡Vamos! Si estábamos los tres a la izquierda. Vamos a ver. Que hay dos muertos. ¿Para qué voy a pulsar el botón entonces? A ver, o Arcelex y Jesús ya han fakeado los dos el escáner. Vamos a ver, eso sí, ¿cómo voy a matar yo? Vamos a irnos a la ronda. Escucha, no, espérate, sí, un segundo, Jesús. Jesús. Alexby, no la líe, solo pido que Alexby no la líe. Hace un momento, no sé si quieres. Estaba Alexby y alguien más, no sé quién era. Pero a ver, si estábamos los dos a la izquierda. Que estábamos los dos a la izquierda ahora mismo. Sí, pero que yo estaba en medio. Por eso, solo no estáis vosotros, ya hay dos kills. Dime. Jesús, ¿tú con quién te hiciste el escáner? Con Arcelex. A ver, me hice el escáner con Arcelex. Claro, los dos sospechosos, los que no estáis visitando. Vamos a ver. No. Es que los sospechosos antes eran Alex Villegas. Ahora no me digas que las sospechosas. ¡Fuera! ¡A la lava! ¡Ratas! ¿Que tampoco? Porque vamos a ver, Destri, ronda de antes. Yo estaba en árbol, Alevi también estaba por ahí. No sé si Alevi ha bajado, ¿no? Y tú te has cruzado después con nosotros dos. Pero el Sosi ya estaba arriba y le he visto hacer izquierda-derecha. No es verdad, si gracias, Italia. Y no hemos ido al reactor. Y ahora mismo he visto dos cadáveres y he pulsado botón. Alexby y Lexosi. Si confiáis en mí, votar a Jesús y luego echamos a Fidel. Pues ahora estoy sospechando de ti. Vamos a ver. ¿Lo ves como me acusan? Si está, no, pero si yo no te estoy acusando, yo no he dicho nada. Yo solo digo. He escaneado y acabo de pulsar el botón porque he visto. Os habéis escaneado los dos y los dos que no estáis. O sea, estamos literalmente Alex Vilexosi y yo a la izquierda los tres. Vale. Destri, había estado todo el rato desde el. Yo voto a Jesús, Lexosi. Yo lo que he visto. Yo creo que va a votar Destri viene de la derecha.
Veréis cómo nos acaba la partida. Si votáis a Jesús, veréis cómo nos acaba. Bueno, hay que matar a uno. Lexosi estaba conmigo, tío. Yo no creo que Lexosi. Alexby, vota a Jesús. Lexosi, votará a Jesús. Creo que me he equivocado, pero es que. ¡No! Pero son tontos. Lexosi tenía tiempo pendiente, os lo prometo. Me ponía 3 segundos. Pero sí, pero sí que sí sabe que son ellos. GG. Venga, Clay. Tiempo a votar, que me ponía 3 segundos, en serio. Cero y Q. Nada, han perdido. 3 segundos. 2, 1. Ya pueden matar, ¿no? ¿Mátale? ¿Mátale? ¡Vamos! ¡Dime! Vaya, vaya, IQ. No sé qué hacer. Si estamos los tres a la izquierda y hay doble. Terrible. Ya, de triple. Ojalá, ojalá. Ojalá me pasase a mí esto. Increíble, tío. Cuando yo soy Ewilly. Venga, vamos a empezar la ronda. Pero vale, Evi, si te acaban de decir, Evi, te acaban de decir que hay tres a la izquierda toda la ronda y dudáis. Pero si yo he votado a Jesús, a mí me cuenta. Después de 3 horas. Increíble. Chicos, me voy ya. Espero que hayáis gozado. Ha sido un pedazo de directo de los mejores que hemos hecho últimamente. Hay 0 IQ, pero cuando soy yo, el impostor, me echan en la ronda 2 sin ningún tipo de nada. Creo que es Willy. Vamos a echarle. Pues hoy hemos ganado dos malditas partidas y una con Ángel, que hemos hecho 4 kills en la primera ronda. O sea, eso ha sido increíble. Chicos, aquí me despido. Muchas gracias a Ara Cice, a Lucas Suavil, a Cielo Segovia, a Sebelinda Parada, a Katia Yu, a Diego Monsalva, a Eric Pérez y a Máximo Hugo. Muchas gracias, chicos, a todos los nuevos miembros. Hoy se come dos gameplays bien buenos, bien frescos. Nos vemos mañana, no, mañana igual no hago directo, lo veremos, igual sí, igual no. Chicos, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós, cracks. Por cierto, estad atentos a... bueno, nada, ya os lo contaré mañana del Discord del canal.